Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías oyó, lloró en la presencia de Dios. Fue entonces cuando captó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Pero uno más grande que Nehemías ha descendido, ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar, con la visión de acabar con el oprobio de Jerusalén. Edifiquemos el muro de Jerusalén.
cosa que estar en obra no debía parar. Después de las 7 décadas de cautiverio, que no había salido de Babilonia, ya estaba en Jerusalén. Nehemías oyó, lloró en la presencia de Dios. Fue entonces cuando captó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Que el enemigo en sus 4 etapas ha dejado en iglesia. Pero uno más grande que Nehemías ha descendido, ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar, con la visión de acabar con el oprobio de Jerusalén. Thank you.
Hijo del Hombre, la profecía hace 2000 años dio, que la Reina Jesús en el juicio se levantará. San Mateo 12:42, cumpliéndose hoy está, como la Reina Jesús, la novia en busca de revelación. Y hoy se ha levantado la Reina de Saba, avisando en un día acerca de Salomón. Es una palabra que ha sido verdad, lo que estaba atrás en la mente de Dios. Y hoy se ha levantado la novia en este día, cumpliendo profecías en el tiempo final. El hombre en el 63, veces de Dios a su novia le dio. Esa fue la piedra de granito blanco donde el sol nunca pegó. Y esa es la expectativa de la novia en el tiempo final. De los confines de la tierra la palabra ella viene a buscar. Expectativa de
Señor. Thank you.
Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Damos inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde, y vamos a pedir a nuestro Padre Celestial en gratitud el agradecimiento por habernos enviado a existencia en este último tiempo. Muchas gracias una vez más, Señor Padre amado, nos sometemos ante tu presencia, sabiendo de que esta palabra nos sacará de este espacio llamado tiempo a eternidad. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos has enviado a existencia en este último tiempo, Padre amado. En esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, Padre amado. Muchos profetas del Antiguo Testamento quisieron vivir este tiempo glorioso, Padre. Y esa es la razón, es el motivo que te damos muchas gracias por ese el privilegio que tú nos has dado, Señor, al enviarnos en existencia en este último tiempo para aceptar, recibir, conocer un mensaje glorioso que ha dado la vuelta por todo el mundo como 7 veces, Señor. Razón que tú dijiste en Habacuc 2:14 que la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Oh, Padre amado, entonces, mensaje que ha sido acumulado, que ha sido reservado para una manada pequeña, una simiente predestinada, Señor. Y esta es la hora, este es el momento de poder actuar, Señor, hacer algo por ti, oh Padre. Porque había un abismo, clamando un abismo desde hace mucho tiempo atrás. Y este ha sido el momento exacto, Señor, que había un mensaje glorioso, como dice en la Biblia. El mensaje de la hora, Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Ha sido nuestro mensaje de la hora, así como tú enviaste en cada tiempo un mensaje, Señor. Pero estos mensajes han quedado grabados, Señor, en cintas, en audios, en discos, para que en este último tiempo, Padre amado, podamos comernos y cumplir tus promesas, tu siguiente comisión que tú nos dejaste de Apocalipsis 10:8 al 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre, ha sido el alimento espiritual para vuestras almas, así como estos cuerpos mortales deben servirse de las plantas, verduras, carnes y todo, pero el alma, Señor, también ha tenido este alimento, Señor, y esta es la hora, este es el momento. Iniciamos, oh Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Voz de la Señal. Servicio realizado en Denman Springs, Louisiana, Estados Unidos, el día 21 de marzo del año 1964. Vamos a continuar en los párrafos 48, pero vamos a repetir para formar el cuadro el 47. Y luego nos enteramos que cuando vino Juan del desierto otra vez, un amante del desierto, con un mensaje directo a las mujeres modernas viviendo divorciadas y casadas otra vez, él hizo todo a pedazos. Él nunca vino de ninguna escuela. Él vino de Dios, un hombre enviado por Dios. Y él condenó a las mujeres modernas, fuertemente en contra de ellas, y él nunca dejó de decirles. Pero dijo francamente, el tiempo estaba a la mano, el Mesías iba a hablar, miren a esto. Ahora comparen el tiempo de la primera venida del Elías con algunos de estos profetas modernos de hoy, dejando que sus jezabeles se corten el cabello y poner pantalones cortos, fumar cigarrillos, cualquier cosa que quieran hacer, guiarlos. Mejor no decir nada. Ella lo dejará, conseguirá a otro, guiándolos por credos hechos por el hombre. Es una lástima, las doctrinas del hombre. Y por hacer esto, invalidan el mandamiento de Dios, porque pueden unirse a la iglesia y seguir profesando de ser cristianos y mantener sus derechos y decir que son cristianos y de seguir. Esto es lo que quieren, esto es lo que hacían en aquel entonces. Pero recuerden, en tal tiempo así, como Dios prometió en Malaquías 4, que Él cumpliría la palabra otra vez. Así es, miren dónde estamos hoy en día, justo como era en el tiempo de Juan, justo como era en los otros tiempos.
Párrafo 48. Miren a este pequeño Amós que se levantó, un pequeñín. No sabemos de dónde vino. Él era un pastor. Dios estaba sacándolo de las praderas de las ovejas y praderas de ganado y entrenándolo. Y cuando él vino a Samaria, y cuando él se levantó y subió a la colina aquel día, miró allí abajo, y aquel sol brillando en su cabeza calva y su barba canosa y sus ojos muy juntos que brillaban. Sus ojos piadosos parpadeaban, no por causa de las decenas de los turistas vieron como cuando llegaron a ella, porque toda la ciudad se había rendido al pecado. ¿Quién es esta pequeña persona identificada? Sí, es Amós, el profeta. El profeta en los días de Jeroboam el segundo, un rey rebelde, dejó a la gente hacer lo que sea. Los sacerdotes lo apoyaban. Ellos construyeron las iglesias más finas. Ellos tenían las mejores vestiduras. Sus mujeres eran inmorales. Ellas se vestían de la manera que ellas querían. Los turistas llegaron de todas partes, pero ven a las muchachas hermosas y sus espectáculos. Solamente otra moderna Estados Unidos. Se supone que son el pueblo de Dios. Nadie dice nada de ello. Parece que hay algo limitando a la gente. Por 18 años ahora, hoy, mi Rebeca cumple 18 años. Hoy, por 18 años, yo he cruzado esta nación condenando estas cosas. Y cuando regreso, año tras año, hay más mujeres con el pelo corto de lo que había la primera vez que empecé. Párrafo 49. Un gran famoso predicador pentecostal me llevó a un cuarto hace como un año, fino, conocido como un hombre conocido por todo el mundo. Él dijo que yo, hermano Branham, déjeme poner mis manos sobre usted y orar por usted. Dije, yo no estoy enfermo. Él dijo, pero hay algo mal. Él dijo, hermano Branham, usted arruinará su ministerio. Nadie va a cooperar. No me sorprende que los predicadores no cooperan con usted. Es la manera en que usted condena a las mujeres. Él dijo, estas personas dicen que usted es un profeta. Dije, yo nunca dije que era. Él dijo, pero ellos piensan que sí. Dijo, yo creo la misma cosa. Dijo, usted fue llamado para orar por los enfermos. Dijo, usted fue llamado para orar por los enfermos. Dijo, ore por los enfermos y deje a aquellas mujeres en paz. Usted lastima a sus sentimientos. Yo dije, ¿cómo? Él dijo, hablando de ellas usar su cabello corto y estas cosas. Dije, está equivocado. La Biblia dijo, una mujer que corta el cabello, su esposo tiene el derecho de divorciarse. Exactamente la verdad. Ella deshonra su cabeza. Esto es lo que dijo la Biblia. Ahora, yo no sé si le gustan esto o no, pero es lo que dijo la Biblia en 1 Corintios. Párrafo 50. Tan apretado hasta que la piel está fuera. Y luego vienen y dicen, pues señor Branham, es la única ropa que venden. Todavía tienen tela y máquinas de coser. No hay excusa. Las mujeres de Amish y Dunkard todavía los ponen. Claro, la congregación aplaude. ¿Y qué pasa? Ellos salen allí y siguen. Una mujer dijo, pues señor Branham, yo no me pongo pantalones cortos. Yo uso, ¿qué son estos pantalones? Un hermano dice, pantorrillas. Sí, dijo, yo me pongo estos. Dije, esto es peor. Yo dije, la Biblia dice que no vestirá la mujer traje de hombre, porque es abominación. ¿Y qué tipo de espectáculo sucio están los Estados Unidos ahora? Ven, así es. Déjeme decirle algo, hermana. Usted podría ser tan pura como un lirio a su esposo o su novio, pero en el día del juicio usted responderá por cometer adulterio. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón, si aquel pecador le viera y ella tiene que responder en el día del juicio, usted se presentó con él como usted quiera. Sí. ¿Por qué una mujer piadosa querría vestirse así? Luego dice que tiene el Espíritu Santo porque habló en lenguas y corre por arriba y abajo. Esto aunque he visto a paganos hacer esto. Los potentó. El Espíritu Santo es pureza, santo, incontaminado. Ciertamente,
Párrafo 51. Este hombre dijo: si usted, ellos creen que usted es un profeta, ¿por qué no los enseña cómo recibir grandes dones espirituales y cómo hacer cosas para Dios? ¿Por qué no los enseña esto si usted es un profeta? Dije: ¿cómo puedo enseñarles álgebra cuando ni siquiera quieren aprender el ABC? ¿Saben lo que es el ABC? Siempre creer en Cristo. Always believe Christ, en inglés. Sí, ¿cómo van a hacer esto? Ven, quieren llegar todo hasta allí, en vez de empezar aquí abajo. Párrafo 52. Dios construirá su iglesia sobre la fundación de Jesucristo, y esto es la Biblia. Fuera de esto, todas las demás fundaciones son arenas movedizas. Dios no cambia, su naturaleza no cambia. 53. Él hizo a las mujeres diferentes de los hombres, y un hombre diferente que una mujer. Él los vistió diferente y quiere que se mantengan así. Ven, las mujeres quieren parecerse hombres y los hombres quieren parecerse mujeres. ¡Vaya! ¡Tanta perversión! Y toda la cosa parece que tiene la gente agarrada y uno no puede cambiarlo. Parece a un gran monstruo, una gran oscuridad, si usted entiende de lo que estoy hablando, en el espíritu. Un monstruo los tiene agarrados y ellos no pueden separarse de ello. Demasiado de Hollywood, demasiada televisión, demasiado a otras tonterías. Todo lo que tenemos está contaminado. No me sorprende, si el Señor no hubiera cortado aquellos días por causa de los escogidos, nadie sería salvo. Usted dice: yo nunca sabía de esto antes. Pues ahora lo sabe, desde aquí y adelante. Ven, esto es, mejor deje esto. Mejor dejo esto. Regresemos. Noten. Párrafo 54. Juan era una señal. Y recuerden que la manera que Dios lo hizo la primera vez, esta es la manera que lo volverá a hacer. Él lo prometió. Ahora, Dios nunca usó a un grupo de personas en cualquier tiempo para tal cosa. Recuerden, había un grupo una vez que un gran hombre llamado Acab consiguió a 400 profetas israelitas. Ahora, ellos no eran profetas paganos, 400 profetas israelitas. Todos ellos tenían su título y todo, tenían una gran escuela. Había un hombre piadoso llamado Josafat, quien era rey de Judea, y él vino. Allí es donde un creyente se involucró con un incrédulo. Las cosas fueron mal. Y él dijo: Ramot de Galaad. Ahora miren esto, ¿qué tan cierto puede ser? Él dijo: Ramot de Galaad nos pertenece a nosotros, allí arriba. En esta parte del área, allí arriba, esto es nuestro. Josué, al dividir las tierras, dio esto a Israel. Y los filisteos paganos vinieron y se lo quitaron. Él dijo: esto nos pertenece a nosotros. Ahora, miren cómo, fundamentalmente, las personas pueden tener la razón y todavía fallan de verlo. La cosa actualmente sí pertenecía a Israel, pero todas las promesas de Dios, hermano, están bajo condiciones. Ven, si caminan delante del Señor. Párrafo 54. Ahora miren aquí, él dijo: ¿vas conmigo para ayudarme a tomar la tierra de nuevo? Bueno, estos niños filisteos están llenando sus pancitas allí con el trigo que pertenece a Israel. Esto es correcto, escrituralmente. Él dijo: ayúdame a ir por ellos. Dijo: pues allí cometió un error imprudente. Mis carros son tuyos, mi hombre el mismo que el tuyo. Me iré contigo. Y luego Josafat empezó a pensar: saben, oye, ¿no deberíamos consultar primero al Señor antes de irnos? Oh, claro que sí, dijo Acab. Claro, sí, discúlpenme. Debía haber pensado en esto. ¿No hay un profeta en algún lado? Oh, claro, yo tengo un seminario de ellos aquí, los mejores que has visto. Todos se ponen la ropa más fina, son unos eruditos muy pulidos. Yo los he educado muy detalladamente, iremos por ellos. Párrafo 56. Entonces se bajaron allí y todos se juntaron. No eran hipócritas.
Ellos oraron y oraron y oraron hasta que vieron una visión. Luego vinieron y uno de ellos hizo dos grandes cuernos de fierro. Él dijo: por esto vas a empujar al filisteo o al asirio y sacarlo del país. Él dijo: así dice el Señor, súbanse, el Señor está con ustedes. Cada uno de ellos entonces, en común acuerdo, cayeron en el espíritu. Los profetas israelitas dijeron: súbanse, el Señor está con ustedes. Dice: ¿es esto escritural? Dios dio esta herencia al pueblo y el enemigo lo tiene. Tienen el derecho de ir por él. Ahora, Pentecostés, quiero que saquen una lección aquí. Pero Josafat, siendo un hombre piadoso, él dijo: todavía hay algo mal. Dijo: ¿no tienes uno más? Uno más. Después de 400 profetas bien entrenados parados aquí, todos los que están en este piso aquí, parados de un acuerdo diciendo: así dice el Señor, volteenlo y digan: Josué nos dio la tierra a nosotros, es nuestra, vayan por ella. Pero Josafat pidió otro, dijo: ¿no hay otro por el cual podemos consultar al Señor? Él dijo: oh, hay uno más, pero dijo: yo lo odio. Sí, sí, dijo, él es Micaías, hijo de Imla. Dijo: yo lo odio, siempre dice cosas malas de mí. Dijo: que no lo diga el rey, ve a traerlo. Párrafo 57 por último. Y luego mandaron unos corredores por allí. Y algunos de ellos dijeron: ahora, Micaías, quiero decirte algo. Ahora, tú sabes que te excomulgaron del compañerismo hace poco, porque siempre dices cosas malas a la gente. Ahora, si quieres recobrar tu tarjeta de compañerismo, di la misma cosa que ellos y, oh, te van a tomar otra vez en los brazos. Pero sucedió que él realmente era un profeta. Él dijo: como vive el Señor, solamente diré lo que Dios pone en mi boca. Oh, que Dios le bendiga al hombre. Él dijo: esperen hasta la noche y veré lo que me diga el Señor. La siguiente mañana dijo: suban, pero vi a Israel esparcido como ovejas sin un pastor. Luego tomó su visión y lo comparó con lo que dijo Elías, lo que había pasado a Acab. ¿Cómo podría bendecir lo que había sido maldito? No importa qué tanto. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado La Voz de la Señal, servicio realizado en Denman Spring, Louisiana, Estados Unidos, del día 21 de marzo del año 1964. A continuación, hermana Reina, los párrafos 58 al 67. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje La Voz de la Señal. Párrafo 58. Somos una nación piadosa, la iglesia pentecostal, bautista y metodista, y ellos son iglesias cristianas, pero ¿cómo puede uno bendecir lo que Dios ha maldito, ha maldecido? No me importa, dicen, yo me uní a esto, yo hice esto. Esto no tiene nada que ver. Miren a lo que han hecho. Miren a Pentecostés, cómo bajaron los estándares. Miren a lo que eran antes y miren a lo que son ahora. No me sorprende, los ojos están cegados. 59. Luego él, Acat, este sacerdote le pegó en la boca y dijo, métanlo. Y Acat dijo, métanlo otra vez en la prisión interior. Cuando llegue en paz, trataré con este tipo. Él dijo, si es que regresas, Dios no me ha hablado a mí. Sí, ven, había un profeta, había una señal, había su voz,
y fallar de obedecerla trajo juicio. El Espíritu Santo es nuestro profeta hoy en día. Fallan de escuchar su voz. Fallan de escuchar su voz. Él está identificado en Escritura, que Él diría estas cosas. Jesucristo, la forma del Espíritu Santo. 60. Dios trató con este solo hombre, este. Dios nunca trata con los grupos, es con un solo hombre. Elías no era un grupo. Juan no era un grupo. Ellos no eran un grupo ni una denominación, ninguno de ellos. Pero los dos condenaron a tal. Así es. Juan dijo, no piensen en decir que tenemos a Abraham como nuestro padre. Dios es capaz de levantar hijos a Abraham hasta de estas piedras. Y la señal del tiempo del fin tendrá una voz del tiempo del fin. Y la señal del tiempo del fin será de acuerdo con lo que está predicho en la Biblia. Y la voz del tiempo del fin que sigue, la señal del tiempo del fin, será exactamente identificada en la Escritura. Será la Escritura que ha sido prometida. Ahora, hemos leído en Lucas 17 lo que sería la señal del tiempo del fin, como sería en Sodoma, una promesa. Y tenemos a la Sodoma en lo natural. ¿Por qué no podemos creer la señal en lo espiritual aquí? Si uno puede ver las Escrituras, también Lucas 17 es la señal. Y Malaquías 4 es la voz. La señal era como Dios manifestado en carne, sabiendo los secretos del corazón. Y la voz de Malaquías 4 estaba volteando a la gente de sus credos, de regreso a la fe de los padres. Esto es la señal. Amén. 61. ¿Saben qué? Estoy cerrando ahora. Las señales usualmente son aceptadas, claro, pero la voz o no. La voz que sigue a la señal, ellos no quieren nada que ver con esto, ¿sí? La señal de Jesús como Mesías para sanar a los enfermos, ellos aceptaron a esto. Pero un día él dijo, yo y el Padre uno somos. Oh, vaya, aquella voz no fue aceptada. Ellos dijeron, te haces Dios igual con Dios. Él dijo, soy el Hijo de Dios. Oh, vaya. ¿Cómo es que Dios podría tener un hijo? ¿Ven? Apartado sea de Dios de tener un hijo. Pero ven, ellos creían la señal. Los enfermos podían ser sanados. Y oh, esto fue maravilloso. Esto estaba bien. Pero cuando llegó a la voz, ellos no querían creer la voz. ¿Qué hicieron? Lo echaron. ¿Y saben qué? La Biblia nos dice, en Apocalipsis, el capítulo 3, en esta edad de la iglesia de Laodicea, que le harían la misma cosa. Él estaba afuera de la iglesia. Esto es la palabra manifestada. Él era la palabra manifestada. Él todavía es la palabra manifestada. Si pueden creer la señal de Sodoma, de Lucas, si pueden creer esto, entonces, ¿por qué no quieren aceptar la voz de Malaquías 4? ¿Ven? ¿Por qué a usted? Usted puede ser vindicado. La única manera que puede ser hecho es, la señal puede ser comprobada, pero usted tiene que aceptar la voz. Moisés fue comisionado de bajar en lo natural y conseguir una señal espiritual y llamar al pueblo de regreso a la promesa de los padres. Malaquías 4 es el regreso del pueblo, de vuelta a la fe de los padres. Oh, regresen, oh ciegos y esparcidos, a lo suyo. Para cerrar, diré esto. Este último comentario. El profeta dijo, al caer la tarde, habrá luz. Miren, él dijo, será un día que no será ni día ni noche. Ahora escuchen, estoy cerrando. Será un día. ¿Qué absorben esto y que Dios lo coloque en cada corazón en esta comunidad? Esta noche en este auditorio.
El profeta dijo, será un día que no será ni día ni noche, un día algo sombrío, lluvioso, neblinoso, pero dijo, al caer la tarde, habría luz. Ahora recuerden, el sol siempre se levanta en el este y se va al oeste. La civilización ha seguido al sol. Ustedes saben esto. Y noten, el mismo sol que se levanta en el este es el mismo sol que se pone en el oeste. Ahora, la civilización ha viajado exactamente con el sol, hasta que ahora el este y el oeste se han tocado. Estamos en la costa oeste, este y oeste. Y recuerden, el evangelio ha viajado de la misma manera. Se levantó en el este, la venida de Jesucristo, el Hijo, no el sol. Hijo y sol se pronuncian iguales. Hijo, el Hijo de Dios se levantó en el este, al pueblo oriental. Y ahora ha sido un día que la gente se ha unido a la iglesia, ha hecho denominaciones, solamente suficiente luz para ver, pues tendremos una iglesia, construiremos esto, construiremos una escuela, construiremos un hospital, educaremos, tendremos un seminario. Han tenido suficiente luz como para hacer esto. Pero recuerden, la Biblia dijo, el profeta del Señor en la Biblia, el cual es así dice el Señor, aquel mismo sol que brilló en el este, brillará otra vez en el oeste, al caer la tarde habrá luz. Amén. ¿Qué haría él? Esto hace exactamente lo que dijo él en Lucas el capítulo 17. En el tiempo del fin, cuando el Hijo del Hombre está siendo manifestado en la misma manera que lo estaba en el este, el mismo Hijo brillando, el mismo poder, el mismo Espíritu Santo, la misma cosa haciendo la misma cosa. Al caer la tarde habrá luz. Amén. El mismo sol que ha viajado, el mismo Hijo ha viajado, bajado por el este desde Pablo, brincó hasta Alemania en Martín Lutero, brincó otra vez en su siguiente jalón y siguió de allí hasta Inglaterra a Juan Wesley, brincó cruzando el océano Atlántico a los Estados Unidos, a Pentecostés, y ahora Pentecostés se ha disminuido y estamos en la costa. Cada uno de ellos se denominó igual como lo hicieron al principio. Hicieron una organización que Dios maldijo, Pentecostés, y todos hicieron esto. Pero él dijo, al caer la tarde habrá luz, se levantará una señal al caer la tarde. No lo pierdan, amigos, no lo pierdan. Ahora, el mismo Hijo daría la misma luz. El mismo sol da la misma luz del sol. El mismo Hijo da la misma luz del Hijo. Ahora, esto no soy yo diciéndolo. Todos aquí que saben que la Biblia dice esto, levanten las manos. La congregación dice amén. Esto es exactamente la verdad. Ahora, usted puede, es decisión de usted, creer que el Hijo de Dios, Jesucristo, no está muerto. Él está vivo, Él está en humildad, humilde, Él siempre ha morado así. La manera de subir es bajarse, humíllese, apártense de sus ideas formales y crean en el Señor Jesús. Miren a la señal y luego crean la voz. Regresen, oh esparcidos, a lo suyo. Inclinemos los rostros y si no creen la voz de la primera señal en la mano, como lo fue con Moisés, luego haz la segunda señal. Luego, si no creen esta señal, entonces toma el agua representando la vida que está en el océano o en el mar, derrámala en el suelo, se volverá sangre. 67. Padre Celestial, está muy tarde ahora, pero tú prometiste que al caer la tarde habría luz, que la voz de nuestro evangelio vaya hasta el fondo de los corazones de las personas mientras mediten en ella y la estudien por la palabra. Bendiga a esta comunidad, Señor. Bendiga a estas personas.
Míralos sentados aquí, niños pobres y hambrientos que han sido pateados y presionados, y esto, sabiendo que Satanás hizo esto solamente para cegarlos a la cosa cuando llegara, que ellos en esta noche, de un común acuerdo, crean a Jesucristo, crean su promesa, que Él se levantó de entre los muertos. Tú dijiste, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Justo cuando la iglesia ha llegado a ser tan, vale más dinero, construyendo edificios de millones de dólares, sería mejor para ellos, Padre, yo creo, si estuvieran parados atrás de un, en una esquina, golpeando a un pandero con un sombrero en la mano, el viejo tambor en la esquina como el ejército de salvación, que sería sentarse en estas grandes morgues en esta noche, intentando de imitar al mundo. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Conceda, Padre, conceda, Señor, esta noche una vez más, Señor, como clamó Sansón. Solamente esta vez, Señor, solamente esta vez, que sepan que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Identifícate en nuestro medio, que ellos puedan ver la señal. Quizás creerán la voz. En esto lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado La Voz de la Señal, servicio realizado en Denham Spring, Luisiana, Estados Unidos, el día 21 de marzo del año 1964. Siguiendo con la lectura, párrafo 68 dice, vamos a llamar a una línea de oración muy rápidamente. Yo vi que realmente ya es hora de despedir, pero vamos a tener una línea de oración, solamente una pequeña línea de oración, luego empezaremos mañana. Él repartió tarjetas de oración hoy, así que repartimos tarjetas de oración cada día para que cada uno que viene tenga la oportunidad, un tiempo extraño. Llegar a la línea de oración no le sana. Todos saben, en cada reunión hay más sanados allí afuera de los que se sanan aquí arriba. Ven, siempre. El Espíritu Santo es igual de omnipresente. Él solamente intenta encontrar a creyentes, nada más, donde Él pueda llegar. Repartieron tarjetas de oración P como Pablo. Vamos, ¿dónde hemos estado? Bueno, llamaremos del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que se paren por aquí si quieren. Su tarjeta de oración P, como Pablo, 1 a 10. Párense por aquí en este lado, si pueden levantarse. Si no puede, entonces conseguiremos a alguien que le ayude. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. 2 más. 8, 9, 10. Bien. 10 a 15, 10 a 15, son 5 más, 15 a 20, póngase de pie para que pueda ver si están levantando P, 15 a 20, 20 a 25, veamos ahora, donde sea que estén, ahora que lo demás de la audiencia sea muy reverente, solamente unos minutos, esto sería tarjeta de oración P, 1 a 25, ¿no es así? 25, 1 a 25. Párrafo 70. Ahora todos los demás sean muy reverentes. Den a Dios este respeto. Denlo al mensaje. Lo deben a Dios para mirar un minuto y considerar. Ahora yo pienso que están alistando a la gente. Los que no, si tienen una tarjeta de oración, no están formados. Lo averiguarán. Ellos me dirán en unos minutos. Y luego veremos si quizás hay alguien sordo o alguien que no puede. Yo no sé dónde están, amigos, aquellas tarjetas de oración. El muchacho baja por aquí, el hermano Branham. Pregunta a alguien en la plataforma, ¿quién les repartió? ¿Tú o Billy? Billy. Cuando él viene y mezcla las tarjetas delante de ustedes, personas, luego les da una tarjeta de oración. Se baja y les dice que se sientan todos. Les da una tarjeta de oración. Ven, yo no sé dónde estén. Yo he estado intentando de traer este niño aquí arriba, bien, y otros, yo no sé, no tengo manera de saber esto. Supongo que Dios ordena en la manera que Él quiera ordenarlo, así. Párrafo 71. Ahora,
Ahora, los demás de ustedes que no tienen una tarjeta de oración, levante la mano y diga, yo no tengo una tarjeta de oración, pero estoy enfermo. Levante la mano, donde sea en el edificio, no me importa dónde esté. Levántela, pues no hay muchos aquí. Entonces, ahora, bueno, de acuerdo a esto, no tardará mucho en orar la línea de oración mañana. Hay unos 20 aquí, menos los que están parados aquí, que están enfermos. Esto es bueno. Estoy contento de verlos aceptarlo así. Ustedes tenían más fe en esta noche de lo que yo pensaba. Quizás, ven, ven, si usted aceptó su sanidad y tiró su tarjeta en la basura, Dios le bendiga. Esto es fe real y genuina. Nadie puso las manos sobre usted. Usted puso las manos en Cristo. Ahora, ustedes aquí en esta noche que no van a estar en la línea de oración, crean esta historia, como la mujer que tocó el borde de su manto y él se volteó y reconoció que ella le tocó. ¿Cuánto recuerdan la historia? Claro que sí. Ahora, ¿creen que él, la Biblia dijo en Hebreos 4 que él es el sumo sacerdote, ahora mismo, que puede ser tocado por el sentimiento de nuestras dolencias? La congregación dice, amén. Bueno, si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿no se portaría de la misma forma? Amén. ¿No lo ha hecho noche tras noche aquí? Amén. ¿Cuántos han estado en otras reuniones y han visto que lo hizo? Solamente levanten. Amén. Claro, ven, alrededor del mundo. Él sabe todo acerca de usted. Ahora, miren lo que estoy intentando hacer. ¿Cuántos entienden lo que quiero que hagan? Ven, quiero que usted, sino que nadie ponga las manos en usted, quiero que usted, como un artículo genuino de Dios, diga, Jesucristo, yo creo en ti. Ahora te acepto como mi sanador. Ahora te acepto como mi salvador. Yo lo creo con todo el corazón. El trabajo se ha hecho. Luego agarren aquella promesa, agarren su confesión y siga adelante con ella. Miren lo que pasa, ven, miren lo que pasa, ven. Ahora esto es esto que lo que intento hacer que hagan, la manera verdadera que deberíamos hacer, creer, perdón. ¿Qué dijiste? Alguien dice 4 y 19. Número 4 y número 19, faltan tarjeta de oración 4. Mire a alguien, miren a las tarjetas de los que están a un lado. Tarjeta de oración número 4 y número 19. Bien, solamente un momento, espere. Ven, si no lo hablo, entonces me regañan por esto. Ven, ¿qué dices? ¿Qué dices? 4. ¿Ya tienes el 4? ¿Qué dice? No hay 19 todavía. ¿Qué dices? Más del 4. Tarjeta de oración número 4 no ha llegado todavía, ni el 19. Si alguien tiene aquella tarjeta, si puede venir en la línea o mire, ve, podría ser alguien. Aquel bebito tiene una tarjeta. Revise, no es, esto no es el número. Esta dama aquí tiene una tarjeta en esta ahí, silla de ruedas. Revisa su número. Este es su número. Una dama en una camilla. ¡Ey! Ya lo tienen. Ellos, todos ya están. Bien, está bien. Ahora, ustedes que tienen una tarjeta de oración, guárdenlas. Vamos a ministrar por la gracia de Dios. Párrafo 73. Ahora, amigos, está siendo la última noche que tendremos. Mañana es el domingo por la tarde. Vamos a calmarnos. Ahora, solamente tome a cada incredulidad que tiene y cada pensamiento irrazonable y póngalo en el piso. Y ponga el pie encima, por decir, diga, Señor Jesús, voy a creerte a ti. ¿Cuántos van a hacer esto? La congregación dice, amén. Gracias, Dios les bendiga. Ahora, no se vaya nadie. Siéntense muy quietos y crean. Miren por acá y miren ahora. La identificación de Dios siempre ha sido conocer. Puede prever lo que ha sido y decir lo que ha sido, cómo es o qué será. Nosotros sabemos esto. Así es como se conocían los profetas. Así es como Jesús fue conocido como el Mesías. Y él es el mismo Mesías hoy que era en aquel entonces, solamente sin un cuerpo corporal aquí en la tierra. Él envió a su espíritu de regreso para usar el cuerpo de usted, mi cuerpo. Ahora,
quizás no puedan hacer esto. Sabemos, en la escritura hay uno en una generación. Pero ven, pero aún pueden creerlo y tienen otras cosas que pueden hacer todos. ¿Qué tal si mi dedo decide, porque no es mi ojo, no va a ser mi dedo ya más? ¿Qué tal si este brazo diga, no voy a levantarme ya más? Porque si no soy un ojo o una oreja, no soy yo ser un brazo, pues lisiaría mi cuerpo. Usted sea lo que Dios ponga que sea. Párrafo 74. ¿Cuántas veces que yo he admirado a Oral Roberts, Billy Graham, a Tommy Osborne? Algunos de estos hombres entran allí y dicen, ¡gloria a Dios! ¡Créanlo! La fe como un bulldog. Salen de allí lo más fresco posible. Billy Graham se para con un mensaje y habla con la gente unos pocos minutos. Decir, tome su decisión, venga al altar, solamente párese allí sin moverse más. Él dijo, entonces, ¿por qué haces esto, Billy? Dijo, mi mensaje salió, vino de Dios. Así es. Él está en la iglesia de Sodoma, exactamente donde debería estar. Su apellido terminaba en H-A-M de Abraham. 6 letras. Abraham fue 7. Abraham fue 7. ¿Ven al mensajero de aquella iglesia allí abajo en Babilonia? Ciertamente, no hay ningún hombre en el país que se agarró de aquel mensaje de arrepentimiento como Billy Graham. Él se para allí, sale de allí y va a comer un bistec y va a la cama a tomar leche malteada. Esto está bien. Párrafo 75. ¿Y cuándo uno tiene que pararse y pelear con demonios? Una vez en Long Beach, el hermano Jack y yo, su padre estaba parado allí. Y allí estaba el señor Buller, Charles Buller, un hermano fino, parado allí predicando. Unos 2 o 3 mil personas allí en aquella tarde. Nos sentamos a escuchar en su reunión. Yo había rentado el auditorio después que él, y él se paró allí e hizo una buena plática y dijo, ¿alguien aquí quiere aceptar a Cristo? 2 o 3 personas bajaron por la dedicación de sus bebés. Una mujer dijo que quería aceptarlo. Vino y ofreció una pequeña oración. Uno de los diáconos regresó y se sentó. Se saludaron con la mano. Se voltearon y salieron. Allí estaba su cuerpo intelectual bien vestido saliendo de allí. Aquí vienen los míos, chalecos de fuerza, sillas de ruedas, ciegos, cojos, inválidos, mutilados. ¿Cuándo su fe confronta algo así? Ahora aquí, ¿qué he dicho que es Cristo? Ahora los incrédulos sentados alrededor buscando una falla, ven, solamente buscando una sola falla. Párrafo 76. Recuerden, aquí hace poco en Toronto estábamos parados allí predicando, orando por los enfermos. Yo seguía sintiendo un espíritu raro. Estaba sentado a mi lado izquierdo, seguía viéndolo. Había un hombre sentado allí, un grupo le había contratado para que entrara allí para hipnotizarme. Él iba a los campos militares y hacía que los soldados se ponían de rodillas y ladraban como perros y cosas, hipnotismo. Yo sentía aquel espíritu malvado. Yo no sabía de dónde venía. Seguía viendo. Vi aquella sombra oscura. Esperé solamente unos minutos. Dije, tu hijo de Satanás, ¿por qué el diablo ha cegado tu mente con algo así? ¿Por qué has venido a tomar control de Dios, retar al Espíritu de Dios? Te llevarán cargado de allí. Se paralizó justo allí en su asiento y todavía está paralizado. Ven, párrafo 77. Nosotros no jugamos a la iglesia. ¿Cuántos han estado en reuniones y han visto cosas parecidas pasar? ¿Saben las cosas que pasan? Claro, así es. Recuerden, estén reverentes. Ahora aquí está, supongo, la primera persona. ¿Es así? Ahora, ven, yo he predicado. Les he dicho exactamente lo que debería de pasar en este día. Ahora, esta es una señal, si pasa. Esto es lo que era la señal. Entonces, crea a la voz que sigue la señal. Ven. Ahora, aquí está una mujer. Exactamente, a ustedes los recién llegados. Este es San Juan 4, donde nuestro Señor Jesús conoció a una mujer en el pozo. Ellos nunca se habían conocido antes en la vida.
Y él dijo a la mujer lo que era su problema. Y ella reconoció que este era el Mesías. ¿Conocen la historia? Aquí está otra vez. Un hombre y una mujer se conocen. Ahora ella no es la mujer. Yo no soy aquel hombre. Pero todavía es el mismo Dios. Ven. Ahora Jesús dijo, las obras que yo hago, ustedes harán también. San Juan 14, 12. Ahora, dama, sin conocerla, no tengo ni idea de por qué está parada aquí. Podría ser un problema doméstico. Podría ser por alguien más. Quizás está enferma. Quizás está aquí solamente fingiendo algo. Si así es, solamente averigüe lo que va a pasar. Ven, quizás está imitando a algo. Lo que sea, yo no. Podría ser que es un verdadero creyente. Yo no sé esto, pero Dios sí. Pero usted sabrá si él le dijo la verdad o no. No es así. Si es la verdad, usted lo sabrá. Ahora, ven, hasta allí ha llegado su fe. ¿Cómo le gustaría venir acá? Ahora, si alguien cree que está aquí equivocado, venga aquí a tomar este paciente, venga aquí a tomar a los demás. Luego, si no quiere hacerlo, entonces no me condena a mí, ven. Ahora, mire aquí, hermana, solamente un minuto. Ahora, yo no tengo idea, nada de usted. Usted solamente es una mujer parada allí. Párrafo 79. Ahora, si el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien yo he probado por la Biblia, prometió que Él regresaría en los últimos días y revelarse en la plenitud de su Espíritu, igual como la iglesia levantándose, como viene de un ser humano, todo desde los pies llega a los muslos, hasta la cabeza, y la cabeza es la cabeza del cuerpo, y el cuerpo se ha levantado. Desde la primera iglesia siguió en esto, en las reformaciones. Ha llegado hasta ahora. Ha venido por la justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Ahora es la cabeza, Cristo, llegando al cuerpo. El cuerpo de Cristo. Él es el que sabe. Mi mano no sabe cómo actuar, solamente por mi cabeza. Pero Él es el que sabe. Por esto Él es la palabra. Yo no soy la palabra. Yo soy un hombre, pero ven, Él usa este cuerpo, porque Él murió para santificar este cuerpo, para que Él pudiera usarlo y dar un don, igual como sacarle del cambio. Luego el Espíritu Santo toma el control. Luego, si Él describirá lo o le dirá lo que ha hecho, por qué está aquí, o algo acerca de usted, lo creerá. Y la audiencia creerá lo mismo. La congregación dice amén. Que el Señor Dios lo conceda. Párrafo 80. Ahora, tomo cada espíritu aquí bajo mi control, por la gloria de Dios. Ahora, quédense quietos. No se muevan. Miren aquí solamente un momento. Mírenme a mí. Como Pedro y Juan dijeron, pasaron por la puerta. En otras palabras, solamente pongan atención a lo que estoy diciendo. Ven. Jesús le hizo unas preguntas a la mujer. Tráeme de beber. Ven, yo he estado predicando la misma cosa. El Padre me envió aquí a Bon Rogue. Estoy aquí. El Padre dijo que le era necesario pasar por Samaria. Él se sentó allí. Una mujer fue la primera para acercarse a él. Él hizo aquella única señal en aquella mujer y se arrepintió la ciudad entera. ¡Qué diferencia! Usted piensa. Si él haría la misma cosa en esta noche, ¿piensa que todo Bottom Rock se arrepentiría? Yo lo dudo. ¿Usted no? Claro que sí, lo dudo. Pero estamos en los últimos días, cuando la maldad está más malvada que se ha visto antes. Párrafo 81. Ahora, sus condiciones, usted está aquí para que oren por usted. Exactamente la verdad. Y está sufriendo con una condición de la garganta. Si esto es correcto, levante la mano. No solamente esto, pero hay alguien para quien está orando. Es un niño y aquel niño tiene una condición de la garganta. Y es la condición de la garganta del niño. Un tumor está en la garganta. ¿Usted creerá que también le sanará a él? Aquel pañuelo que tiene en la mano, que ha levantado a Dios como un testimonio. No lo dude ahora.
vaya y ponga el pañuelo en el niño. No lo dude, con todo el corazón. Dios sanará a los dos y los hará bien. La hermana dice, gloria sea a él, aleluya. ¿Puede hacer esto? Jesús, gracias Jesús. Entonces váyase, que el Señor sea con usted. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está usted? Nosotros somos desconocidos también. Párrafo 82. ¿Ustedes creen? La congregación dice amén. Esto es la señal. Ahora la voz es, regresen a la palabra. Yo no le conozco, pero él sí. Si él me dice algo de usted, entonces creerá que aquella palabra que he dicho será vindicada. Esto es la vindicación de ello. Ven, dije que él lo hizo. Esto es profetizar. Ahora, si la profecía llega a conocer, a acontecer, entonces él dijo, escúchenle. Usted tiene una condición extrema de nervios con lo que está sufriendo. El nerviosismo. Usted tiene un tumor y el tumor está en la pierna. Así es, ¿verdad? La hermana dice, sí. Ahora, ¿cree usted? Sí, señor. Entonces vaya en su camino y crea. Y como ha creído, así sea para usted. Párrafo 83. ¿Cómo está usted? Yo no la conozco, pero Dios sí la conoce. ¿Usted cree que Dios me puede decir sus problemas? Míreme, usted tiene problemas, pero realmente está parada aquí por alguien más. Y es una que fue criada con usted. Es una hermana. Así es. ¿Ahora cree que Dios me puede decir lo que le pasa a esta hermana suya? Lo aceptará. Ella tiene problemas del corazón. Así es. ¿Usted cree que será sanada ahora? Entonces, de acuerdo con su fe, sea con usted. Venga, dama. ¿Cómo está usted? Si Dios me puede decir lo que es su problema o lo que ha hecho o algo, le haría creer. Usted sabe que yo no le conozco. Esto sería su característica identificándose en mí, de acuerdo con la palabra que él prometió. La hermana dice, estoy para creerlo. ¿Usted cree esto? Sí, amén. Usted es otra. Tiene problemas como una mujer de su edad tendría. Pero su pensamiento principal es de alguien más. Su deseo para Dios. Está buscando a Dios no para usted misma, pero para alguien más, que es un hombre, es su esposo. Y tiene problemas del corazón. ¿Usted cree que Dios le sanará? Vaya, créalo, y como usted ha creído, así será con usted. Párrafo 84. Ahora, ¿ven toda la predicación? Por esta hora que yo estaba predicando, lo que sea que fuera, 3 o 4 personas que pasaron, ahora casi no puedo pararme aquí. Ven, ven, toda la multitud parece lechosa para mí. Ven, Jesús dijo, el poder salió de mí. Y si una mujer tocando su manto sacó poder de él, y él, el Hijo de Dios, ¿qué de mí? Un pecador salvado por su gracia. Él dijo, lo que yo hago, ustedes también, ustedes harán también. Mayores que esto harán. Yo sé que la traducción del King James dice, más grandes. Pero si toma la traducción original, dijo, mayores que esto harán. Nadie podía ser más grande. Él levantó a los muertos. Y él detuvo a la naturaleza e hizo todo. Pero dijo, aún mayores hará porque yo voy al Padre. El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo, miren, yo es un pronombre personal, yo estaré con ustedes dentro. Entonces no es el hombre, es el Cristo. Estoy diciendo esto para sacudirme un poco, como para recuperarme. Uno llega a un punto después de rato, no es mientras está allí arriba, ni aquí abajo, está en medio. ¿Cuántos entienden esto? Yo sé que piensan que entienden, también yo. ¿Supieron que los poetas y profetas siempre son neuróticos? ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántos han leído de William Cowper, el gran poeta inglés? ¿Saben? Compuso. Hay una fuente llena de sangre sacada de las venas de Manuel. Después de que él compuso esta canción, ¿supieron qué le pasó a él?
Me paré a un lado de su tumba hace poco. Intentó de suicidarse y se ahogó en el río. ¿Cuántos han escuchado a Stephen Foster? ¿Quién le dio a América sus mejores canciones folclóricas? Él lo tenía en la cabeza, pero no en el corazón. Cada vez que llegaba la inspiración, compondría una canción. Luego, cuando la inspiración le dejaba, no sabía qué hacer y estaba perdido. Él había estado tomando. Y finalmente, cuando empezó a salir de la inspiración, llamó a un sirviente, tomó una navaja y se suicidó. Así es. Párrafo 86. Miren a Elías, el profeta. Él se subió allí y llamó fuego del cielo. Llamó lluvia del cielo en el primer día y cerró los cielos e hizo todo esto. Luego, cuando la inspiración le dejó, salió al desierto y quería morir. Y Dios le encontró 40 días después, detrás en una cueva. ¿No es así? Miren a Jonás, el profeta. Después de dar su mensaje, él se subió y se sentó en la colina. Pidió que Dios le dejara morir. Sí, despides a tu siervo en paz. La gente no lo entiende. No, no lo hará. Tampoco puede explicarlo. Ni ningún otro hombre. Uno no puede explicar a Dios. Dios no se conoce por medio de la investigación científica. Dios se conoce por medio de la fe. Nosotros le creemos a Él. ¿Cómo lo puede explicar? Entonces ya no sería fe. Conocemos a Dios por medio de la fe. La iglesia nunca sabrá el costo y el cansancio y el trabajo y la prueba que ha intentado de traerle el mensaje. Él lo sabe. Mi recompensa no viene de la gente. Mire aquí, dama, sí, rápidamente. Aquella mujer está cubierta con la sombra de la muerte. Si Dios no viene a la mujer inmediatamente, yo puedo ver, ¿no ven a la oscuridad colgando a su alrededor? Morirá tan seguro como el mundo. Aquí hace poco tomaron una foto de algo así y la tengo en la casa. Ella tiene una sombra oscura colgando acerca de ella. Ella está cubierta con la sombra de la muerte. Esta damita ha tenido una operación y en esta operación operaron para el cáncer y ahora tiene problemas, todo tipo de pues complicaciones. Una cosa, usted está tan débil que no puede pararse. Otra cosa, de la vejiga sale pus. Ahora solamente para que supiera que no estoy solamente diciendo algo, ven, así es. Pero dama, el médico intentó. Yo le doy crédito por esto, pero él era un remedio, pero Dios es la cura. Usted morirá así. Él ha hecho todo lo que puede. ¿Usted cree? La hermana dice, sí, venga aquí, solamente un minuto. Por la comisión dada a mí por el Dios Todopoderoso, testificado a mí por un ángel, el cual está presente ahora en la forma de un pilar de fuego, condena a este diablo que está quitándole a vida a esta mujer en el nombre de Jesucristo. Amén. Vaya, crea ahora con todo lo que está dentro de usted. Crea. Párrafo 88. Usted tiene un problema que mata a más personas que cualquier otra cosa, problema del corazón. Ellos dicen que es la enfermedad principal, pero no lo es. Señor, la enfermedad principal de la creencia es el pecado. ¿Usted cree que Él puede sanar aquel corazón y hacerlo bien? El hermano dice, yo sé que puede. Entonces vaya, créalo, que Dios le bendiga. ¿Usted piensa que Dios puede sanar su espalda y hacerla sana? ¿Usted lo cree con todo el corazón? Vaya, créalo, hermana. Mire lo que le pasa. Se recuperará. Artritis y problemas del corazón. Pero ¿usted cree que Dios puede hacerle bien? La hermana dice, sí, creo. ¿Con todo el corazón? Sí, señor. ¿Lo aceptará? Sí, señor. De acuerdo a lo que usted ha creído, así es como será para usted. Ahora, vaya. Créalo con todo el corazón y Dios le sanará. Usted también tiene problemas de la espalda. ¿Usted cree que Jesucristo puede sanarla? La hermana dice, sí, señor. Vaya ahora, créalo con todo el corazón. Yo no puedo sanarle, ¿ve? La próstata, nerviosismo y también tiene artritis. ¿Usted cree que Dios puede hacerle bien sanarle?
¿Le acepta? Vaya y créalo entonces. Párrafo 89 por último. Le mantiene despierto muchas veces tosiendo, pero Dios sana el asma. ¿Usted cree esto? El hermano dice, sí, señor. ¿Usted cree que le sana ahora? Sí, señor. Dios la bendiga. Gracias por su fe. ¿Qué tal si yo no lo dijera ni una palabra, solamente ponía las manos en usted? ¿Creería? El hermano dice, sí, venga aquí, pongo las manos en usted en el nombre de Jesucristo y que la artritis le deje. Se va. Venga, hermana. ¿Usted cree? La hermana dice, sí, señor, yo he sido sanada por el Señor antes. Bueno, esto es maravilloso. ¡Aleluya! Luego vaya y coma su cena entonces y su estómago va a estar bien. ¡Aleluya! 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 Muchos problemas de la espalda ha estado molestándole por mucho tiempo. Vaya creyendo que está. Vaya creyendo que va a ponerse bien y Dios lo hará por usted. El hermano dice, Dios lo ha hecho. ¡Amén! ¡Amén! Eso es gloria al Señor. El Señor le bendiga, hermano. ¡Amén! La diabetes no es nada para que Dios sane. Él puede sanarlos. ¿Usted cree esto? La hermana dice, sí, lo creo. Bien, acéptelo y vaya, créalo a él con todo el corazón. Usted también lo tiene en la sangre. ¿Usted cree que Dios le sanará? Vaya, créalo con todo el corazón y sea sano. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, recordando que estamos lecturando en esta gloriosa tarde este hermoso mensaje titulado La Voz de la Señal, servicio realizado en Denman Spring, Luisiana, Estados Unidos, del día 21 de marzo del año 1964. A continuación y finalizamos este glorioso mensaje, hermana Reina, en los párrafos 90 al 90-101. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Para concluir la lectura del mensaje, La Voz de la Señal, párrafo 90. ¿Usted cree que él le sanó cuando esto le pegó? ¿Lo hizo? Problema femenino. Problemas del corazón. ¿Usted lo cree? La hermana dice, lo creo. Vaya y sea sana en el nombre de Jesús. ¿Usted cree que Dios sanará a su espalda? ¿Sus riñones serán? Dios le bendiga. Solamente sígale adelante. Yo no sano. Yo no puedo sanar. Yo no soy un sanador. ¿Qué pensaba usted cuando él le dijo de la espalda? ¿Usted cree que la de usted se sanó también? Bien, solo váyase creyéndolo entonces. Solamente vaya y créalo con todo el corazón. La suya también. ¿Usted cree que Dios le sana? Vaya y créalo con todo el corazón. Dios le concederá si usted, pero uno tiene que creerlo. ¿Usted cree que Dios le sanará también a usted? La hermana dice, alabado sea el Señor. Claro que sí. Bien, Dios le bendiga. Solamente sígale y crea con todo el corazón. Venga, señor, una vieja gota blanca goteándose. La diagnosis que mostraría diabetes. El hermano dice, la diabetes. ¿Usted cree que él le sanará? Vayamos al Calvario por una transfusión ahora. Por fe,
En el nombre de Jesucristo, que sea sano. Amén. Dios le bendiga, hermano. Crea con todo el corazón. Usted cree exactamente la verdad. 91. ¿Qué tal de algunos de ustedes en audiencia ahora? ¿Ustedes creen con todo el corazón que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Usted cree esto? La congregación dice amén. ¿Qué tal de este distrito? La damita sentada mirándome a mí, sufriendo con un problema de damas. ¿Usted cree que Dios le sanará? Solamente una chaquetita azul puesta. Bien, crea ahora. Jesucristo le sana. Es así de sencillo. La dama sentada justo detrás de usted, cabello oscuro. Ella dijo, gracias, Señor. Algo le pegó. Ella no sabía lo que era. El problema de la vejiga le dejó. Sentada allí, justo detrás, la dama fue sanada en este momento. Si usted cree con todo el corazón, dama, si lo cree, bien. Levante la mano si quiere aceptarlo. Dios le sana. ¿Qué de esto aquí abajo? ¿Alguien por aquí? Allí atrás, en la audiencia, ahora muy reverentes, no se muevan. ¿Ven? Estas enfermedades se irán del uno al otro. ¿Qué tal de usted, señor? ¿El anciano aquí sentado en esta silla? ¿Usted cree? ¿Usted cree que Dios puede sanarle? Artritis y tiene broncitas. ¿Usted cree que Dios sanará esto? ¿Si lo cree? Bien. Usted puede tener lo que pidió. Si podéis creer, ¿qué piensa usted, dama, sentada a un lado de él? ¿Usted cree también? ¿Usted cree? ¿Usted cree que Dios me puede decir lo que sea su problema? Usted está muy lejos de mí. Solamente créalo ahora. ¿Usted cree que le he dicho la verdad? Entonces su presión alta se bajará. ¿Usted lo cree? Usted levantó la mano también. Usted estaba intentando de darle ánimo. ¿Usted cree que Dios me puede decir lo que sea? Usted ha sido tan amable para ayudarla. Ahora, Dios será amable para ayudarle a usted. Usted tiene un problema espiritual que ha estado molestándole. Si esto es verdad, mueva la mano así. Se va a arreglar ahora. Él lo arregla. 93. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos de ustedes que no sea cristiano tiene el sentimiento que Jesucristo está aquí presente? ¿Que le gustaría pararse ahora, decir, Jesús, me gustaría identificarme como un pecador? ¿Me perdonarás de mis pecados? Póngase de pie. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga. 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 Eso es. Dios le bendiga a usted, 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 usted. Está, Dios le ve. Él apuntó su nombre cuando hizo esto. Por aquí en el balcón, póngase de pie. Digan, Señor Jesús, yo quiero ser identificado. Yo quiero misericordia por mi alma. Dios le bendiga, Señor. Yo quiero misericordia, Señor Jesús. No puede ver, amigo, que él, que el que está aquí. Dios le bendiga, joven. Dios le bendiga. Dios le bendiga, jovencita. Esta es la cosa más grande que usted ha hecho. Ahora, alguien más que no lo ha hecho, párese a decir, yo quiero ser identificado, Señor Jesús. Yo estoy identificándome en esta noche. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. ¿Quiere hacerlo en su presencia? Dios le bendiga, dama. Yo quiero, Dios le bendiga, sí, y Dios le bendiga. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, dama. El Señor le bendiga. Usted dice, ¿esto significa algo? Entre la muerte y la vida, esta es la diferencia. ¿Usted reconoce su presencia aquí? ¿Usted reconoce esto? ¿Usted lo siente? ¿Ve? ¿Lo ve? ¿Lo ve obrando? Esto es Él. Esto es exactamente lo que Él dijo que haría. ¿Usted lo cree? La congregación dice, amén. 94. Alguien más diga, yo quiero identificarme como un pecador, Señor. Perdóname de mis pecados ahora.
Si usted ya está parado, solamente levante la mano. Algunos de ustedes alrededor en las paredes, levanten. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Alguien más que diga, arriba en el balcón, en la parte de atrás, diga, yo quiero identificarme, Señor Jesús. Yo pido misericordia esta noche en tu divina presencia, creyendo que el mismo Dios que me juzgará, su presencia está aquí ahora. Él sabe que Él está hablando a mi corazón y diciéndome que estoy equivocado. Yo quiero pararme ahora y decir que estoy equivocado. Yo confieso mis errores. Tú me estás condenando en mi corazón. Por eso yo detuve la línea de oración. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Para qué pensaban que la detuve? La detuve porque yo sabía que esto tenía que pasar. Ahora, hay otros aquí. ¿No quieren pararse? Pónganse de pie y digan que algo está hablando a su corazón. Está equivocado. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Estoy equivocado. Perdóname, Señor. Yo estoy identificando. Me pongo de pie, Señor, en tu presencia. Yo sé que tú estás aquí. Tienes que estar aquí. Dijiste que esta es la cosa que harías. Yo veo la señal y yo sé que me ha estado explicado que debe de haber una señal en este día. Yo escucho la voz que llamó otra vez al arrepentimiento. Aquí estoy, Señor. Yo creo la señal. Yo oí la voz. 95. La voz hablándoles ahora. Regresen, oh esparcidos. Voltee, oh estrella vagante. Voltee, usted que ha sido echado. Voltee en esta noche. ¿No quiere voltearse? Solamente póngase de pie y diga, me identifico como un pecador, pidiendo misericordia. ¿Quiere hacerlo otra persona? Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga allí arriba, hijo. Si no lo veo yo, él no fallará de verlo. Dios le bendiga, dama. Esto está muy bien. Esto está muy bien. ¿Alguien más? Solamente mantenga. Yo quiero detener solamente un minuto más, porque todavía siento una pequeña carga aquí. ¿Ven? ¿Alguien más? Dios le bendiga, dama. Así es como se hace. Así es. ¿Alguien más? Yo quiero identificarme. Solamente levantarme y decir que estoy equivocado. Estoy pidiendo misericordia. ¿Quiere hacerlo? Rápidamente, antes de que sigamos, levantarse y decir, yo quiero identificarme, Señor Jesús. Dios le bendiga, jovencita. ¿Saben? Quizás antes que llegue a casa, pero en algún tiempo u otro habrá una neblina fresca que llegará a su cara. Quizás alguna mañana el médico vendrá y sentirá que el pulso suba por la manga. Nada más se puede hacer. Luego sentirá las olas frías de la muerte flotando en su cara. Usted recordará lo que ha hecho. Recuerden, ellos no pueden enterrarle demasiado hondo. Ellos no pueden hacerle nada. Dios prometió, yo te levantaré de nuevo en el último día. Miren, el que oiga mis palabras y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá al juicio, pero ha pasado de muerte a vida. Alguien borre esto, si puede. Jesucristo dijo esto. El que crea, esto es, entienda mi palabra y crea en él, en el que me envió. Tiene vida eterna, nunca vendrá al juicio, condenación, pero ha pasado de muerte a vida. Que Dios ha levantado, porque Él ha creído en el Hijo unigénito de Dios, que Dios ha levantado hace 2000 años y está vivo aquí esta noche, mostrando su atributo de su resurrección. ¿Habrá otro que quiere pararse después que esto? ¿Otro que diga, yo quiero aceptarlo? ¿Yo quiero aceptarlo a Él? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Esto está muy bien, damita. Esto es algo valiente. Quiere que se den cuenta. Yo vi un llamamiento al altar aquí hace un tiempo.
La gente acercándose, masticando chicle, dándose golpecitos en las costillas. Pero ¿notaron la sinceridad en las caras de estas personas? Aquellas jovencitas, hasta después de haberla condenado de su cabello corto, poniendo maquillaje, con el maquillaje puesto y el pelo corto, se pararon aún así. Yo soy una pecadora, ten misericordia de mí, Dios. Estas son las semillas acostadas allí. La luz brilló en ella y ellas lo saben. Dios les bendiga. Inclinemos los rostros ahora. Yo quiero que cada creyente aquí que está parado a un lado de esta persona que se puso de pie, que ponga la mano en esta persona. ¿Quieren? Al que se puso de pie. Ellos estaban parados a un lado de ustedes. Si usted es un cristiano, ponga la mano en la hermana, el hermano. Yo tengo mi mano en usted ahora. Voy a orar. Padre Celestial, hay los aquí en esta noche que te creen a ti. Algunas semillas se caen junto al camino. Dice, los pájaros vienen y las juntan. Otras caen en pedregales y espinos. Pero algunas van a buena tierra y fértil. Y tu presencia aquí esta noche ha convencido a muchos aquí que tú eres el Hijo de Dios, que tú estás vivo para siempre y tú has prometido, porque tú vives, nosotros también podemos vivir. Señor Jesús, ellos se levantaron y se pararon para testificar que te creyeron a ti. Ahora, Señor, yo sé que tú los presentarás en aquel día. Concédalo, Señor. Yo te los doy a ti en el nombre de Jesucristo, que vayan a alguna buena iglesia y sean bautizados en el bautismo cristiano, que se unan con algún buen grupo de creyentes, que sean llenos con el Espíritu Santo, que sean trofeos del Evangelio, joyas en tu corona en aquel día. Y si nunca los vuelvo a ver en este lado de aquel gran día, que los vea en aquel día como en la visión, diciendo, ¿no me recuerda? Fue en Baton Rouge, aquella noche que yo me puse de pie. Concédalo, Padre. Son tuyos por medio del nombre de Cristo. Aquí hay delante de mí una caja de pañuelos, zapatitos, botas, pañuelos y paños y delantales. Nos enseña en la Biblia que tomaron del cuerpo de San Pablo paños y delantales. Espíritus inmundos salieron de la gente. Ahora, Padre, nosotros sabemos que no somos San Pablo, pero tú sigues siendo el mismo Dios. Entonces yo oro que tú concedas los mismos resultados como sinceramente esta generación está creyendo. Ellos nunca creyeron a Pablo porque era Pablo. Ellos creyeron a Pablo porque tú te identificaste con Pablo. Ahora ellos creen la misma cosa en esta noche, Señor, que tú has sido identificado entre nosotros esta noche. Y un día decimos, un escritor nos estaba diciendo que Israel estaba en camino a la tierra prometida y el Mar Rojo estaba bloqueándolos para evitar que llegaran a la tierra prometida. El escritor dijo que Dios miró por medio de aquel pilar de fuego con ojos enojados cuando se movió sobre Israel. Le dio ceguera, oscuridad al incrédulo y luz para Israel. Y cuando aquel mar rojo los bloqueó, se asentó, se asustó y se hizo para un lado. E Israel cruzó hacia la tierra prometida en tierra seca. Señor Dios, mira hacia abajo en esta noche, por medio de la sangre de Jesucristo, tu Hijo, mientras yo pongo mis manos en estos pañuelos, cuando sean puestos sobre los enfermos, que el Espíritu Santo, Señor, mire a esta persona y que la enfermedad se vaya y que crucen hacia aquella tierra de buena salud y fuerza, que la Biblia dijo, sobre todas las cosas que deseaban que prosperemos en salud. Concédalo, Señor. Yo se los envío en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo seguiré donde Él me guía. Cantemos, yo seguiré, iré con Él. Ahora su presencia está aquí. Alabémosle en canción dulcemente todo el camino. Párrafo 100. ¿Pueden cantarlo realmente así?
Donde Él me guía, yo seguiré. Donde Él me guía, yo seguiré. Donde Él me guía, yo seguiré. Iré con Él. Si lo hará ahora, levante la mano. Con Él todo el camino. Pongámonos de pie ahora. Levanten las manos otra vez. Él por el jardín. Todos canten en el Espíritu ahora. Un mensaje muy cortante. Alabémosle en su presencia. A Él le gusta que le alaben. El jardín. Iré con Él por el jardín. Iré con Él todo el camino. Ahora tararémoslo. Yo puedo. Ahora cuando está haciendo esto, quiero que salude a alguien. Diga, Dios le bendiga, peregrino. Dios le bendiga, peregrino. Así, somos uno, el uno con el otro. Metodistas y bautistas, presbiterianos, pentecostales, todos, salúdense. Dios le bendiga, peregrino. Esto es lo que somos, peregrinos, el jardín. Dios le bendiga, peregrino. Dios le bendiga. El hermano Branham y la congregación siguen saludándose. Parte vacía. El jardín. Ahora levantemos las manos. Iré con él todo el camino. Inclinemos los rostros humildemente en oración. No olviden en la mañana la escuela dominical. De una manera u otra siento la presencia de Dios tan real en mi corazón. Es tan difícil para mí irme esta noche. Por alguna razón, siento que el Espíritu Santo está contento esta noche. Probablemente tendremos una gran reunión mañana, viendo a la gente venir a Cristo, ¿ven? Alguien preguntaba que por qué yo nunca hacía el llamamiento al altar. Yo espero hasta que esté guiado a hacerlo, ¿ven? Confío de que todos los que levantaron la mano o que se pusieron de pie, confío que estarán en alguna buena iglesia mañana. Tomar su lugar entre los creyentes. Mientras tenemos las cabezas inclinadas, voy a pedir que el pastor aquí pase, si quiere, para despedir. Dios le bendiga ahora, con las cabezas y los corazones inclinados delante de Dios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos, hermanas, de esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Voz de la Señal. Servicio realizado en Denman Springs, Luisiana, Estados Unidos, el día 21 de marzo del año 1964. Que quede guardado y plasmado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos y hermanas, vamos a aprovechar el tiempo y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde, siguiendo el orden cronológico de la lectura de los mensajes, se titula Poseyendo las puertas del enemigo después de la prueba. Servicio también realizado en Denman Springs, Luisiana, Estados Unidos, el día 22 de marzo del año 1964. Iniciamos la lectura, mucha honra. Párrafos 1 dice, ustedes saben, me gusta ver a la gente de pie mientras leemos la palabra. ¿No les gusta? Nos ponemos de pie para rendir honor si los hacemos por nuestra nación. ¿Por qué no hacerlo por la palabra? Mientras se ponen de pie, no hace mucho leí un artículo y anoche pensaba en aquellos que se han parado por Cristo. Si usted no lo ha hecho, lo querrá hacer hoy. Párrafo 2. Hace como 75 años hubo un gran evangelista que había recorrido la tierra. No recuerdo su nombre, creo que fue Daniel Curry. Una noche él soñó que había ido a la gloria. Llegó hasta la puerta, pero no lo dejaban entrar. Él dijo, soy un evangelista de los Estados Unidos. Esto era un sueño. Y el que cuidaba la puerta le dijo, no encuentro su nombre. Él replicó, fui un evangelista. Aquel le dijo, señor, yo. El evangelista añadió, ¿hay una oportunidad? Algo está mal. Le respondieron, no, señor. Aquí tengo el libro y no puedo hallar su nombre. Él preguntó, ¿puedo hacer algo al respecto? Le fue dicho,
Usted podría apelar su caso ante el juicio del trono blanco. Dios me ayude, yo no quiero estar allí. Entonces él respondió: bueno, si esa es mi única esperanza, supongo que apelaré mi caso. Párrafo 3. Entonces comenzó a subir. Primero estaba oscuro, pero luego se puso más y más claro. Parecía que esta luz llegaba hasta cierta parte y él se encontraba en el centro de ella y oyó decir: ¿quién se acerca a mi trono de juicio? Él dijo: soy un evangelista que ha enviado muchas almas del reino. La voz le preguntó: ¿no se halló tu nombre en el libro? Él respondió: no. Entonces la voz dijo: ¿has apelado a mi corte? Y él respondió: sí, señor. Recibirás justicia. Yo te juzgaré por mi ley. ¿Has mentido alguna vez? Párrafo 4. Él dijo: yo pensaba que era un hombre bastante bueno hasta que estuve en la presencia de aquella luz. Allí era un pecador. Todos los seremos. Puede que usted se sienta seguro ahora, pero espere hasta que llegue allá. ¿Qué cree usted que se siente cuando él está aquí ungiendo? ¿Cuán pequeño se siente uno? ¿Cómo será ante el juicio del trono blanco? Le preguntaron: ¿has mentido alguna vez? Él dijo: creía que no había mentido, pero cositas que yo pensé eran mentiritas blancas se volvieron grandes y negras allí. Respondió: sí, señor, he mentido. Le preguntaron: ¿has robado? Y él dijo: pensé que había sido honesto y nunca había robado. Pero en presencia de aquella luz me di cuenta que algunos negocios que hice no estaban bien. Él respondió: sí, señor, he robado. Yo estaba listo para oír su sentencia, partir hacia el fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Relataba: entonces oí la voz más dulce que jamás haya escuchado. Cuando me di vuelta para mirar, vi el rostro más dulce que haya visto jamás, más dulce que el rostro a la voz de mi madre. Miré a mi alrededor y oí una voz que decía: padre, es verdad. Él sí mintió y no fue honesto, pero allá en la tierra se paró por mí. Ahora yo me pondré en su lugar. Eso es lo que yo deseo que suceda ya. Hoy quiero pararme por él, para que cuando llegue aquel momento, él se ponga en mi lugar. Párrafo 5. Leamos en Génesis 22, del verso 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciéndote bendeciré y multiplicándote multiplicaré como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Oremos. Para José. Padre Celestial, toma el texto ahora, Señor, y ministranos. Permite que el Espíritu Santo lleve la palabra a cada corazón, Señor. Que nuestras expectativas, que son grandes, se cumplan en esta tarde. Tú nos dijiste que pidiéramos en abundancia para que nuestro gozo fuera cumplido. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 7. Tengo la voz muy débil, por eso es que tengo que pararme muy cerca del micrófono. Sé que el sonido rebota pero podemos soportarlo un poco. Me gustaría llamar este tema durante los próximos momentos: poseyendo las puertas del enemigo después de la prueba. Mientras nuestra escena comienza en uno de los momentos más maravillosos de la vida de Abraham. Ustedes saben que Abraham es el padre de la fe y a él le fue dada la promesa.
Solamente siendo herederos con Él, por medio de Cristo, podemos recibir la promesa. Abraham fue un hombre normal, pero Dios lo llamó y él permaneció fiel a ese llamado. Cuando Dios le habló, Abraham no dudó esa voz ni una sola vez. No importó cuál fuera la dificultad, él permaneció fiel. Luego le fue prometido un hijo y esperó 25 años para recibirlo, llamando lo que era como si no fuese. Pero este hijo, todas las familias de la tierra serían benditas. El patriarca fue fiel a su llamado y a la palabra prometida. Él fue el ejemplo de lo que nosotros deberíamos ser, y nosotros, siendo no muertos en Cristo, somos la simiente de Abraham. Párrafo 8. Abraham tuvo dos simientes, una natural y otra espiritual. Uno fue por la carne, el otro por simiente de su fe, la fe. Para que también nosotros pudiéramos ser simiente de Abraham por la palabra prometida. Después de haber esperado 25 años, en vez de debilitarse, se fortaleció. Si no sucedió el primer año, al siguiente el milagro sería mayor, porque ya tendría 2 años. Así pasaron los años y él se envejecía, su cuerpo se acababa, la matriz de Sara no era fértil, sus fuerzas se habían acabado, por lo tanto era totalmente imposible. ¿Han meditado alguna vez en lo que Dios hizo allí? Él no solamente lo hizo fértil. Recuerden, en aquellos tiempos no tenían ese sistema de salud ni teteros para alimentar a los niños. Sus venas de leche le habían secado. Así tuvo que suceder algo. Imagínese a una mujer de 100 años dando a luz. Su corazón no le hubiera soportado. Hoy es difícil para una mujer de 40 años. Su corazón no puede haber soportado eso. Entonces, ¿sabe lo que hizo él? Párrafo 9. Yo sé que muchos podrían estar en desacuerdo. ¿Sería correcto que lo dijera? Sería mi propia manera de pensar. Noten, la Biblia es un libro sobrenatural, escrito para esconderse de los teólogos y eruditos. ¿Cuántos saben eso? Jesús dio gracias diciendo: Te alabo, Padre, que escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Lucas 10:21. Este es un libro de amor. Cuando el amor de Dios entra en el corazón, uno se enamora de Dios. Entonces, Él revela el significado de la Biblia. La interpretación de la Biblia es Dios mismo interpretando sus promesas. La Biblia está escrita entre líneas. Párrafo 10. Sería con mi esposa. Ella es la mujer más maravillosa del mundo y yo la amo de verdad. Ella también me ama. Cuando estoy lejos de casa, ella me escribe una carta diciendo: Querido Bill, esta noche dormí a los niños, hoy la ve y cuenta todo lo que ha hecho. Eso lo hice en la letra. Eso lo dice la letra. Pero yo la amo tanto y los dos somos uno, que entiendo y sé que lo que quiere decir, porque es mi amor y comprensión hacia ella. De igual manera está escrita en la Biblia. Los eruditos le pasarán por encima y nunca la entenderán. Uno tiene que estar enamorado de la palabra para conocerle a él. Fíjense en lo que él hizo. Abraham y Sara eran viejos, la Biblia dice, de edad avanzada. Esto no era porque la gente vivía mucho allí. La Biblia dice eran de edad avanzada. Inmediatamente después que el ángel le apareció, el cual era Elohim, Dios le dijo: Volveré a ti según el tiempo de la vida. Vigile eso, porque ellos fueron tipo de la iglesia. Aquí está lo que sucedió. Él no remendó a Sara ni a Abraham, sino que los rejuveneció. Eso puede parecer extraño, pero vigile el resto de la palabra y júntela. La palabra es inspirada y usted tiene que ser inspirado por la palabra. Recuerde que inmediatamente después de la visita del ángel fueron rejuvenecidos.
Puedo ver el cabello canoso de Sara, aquella abuelita con un paño sobre sus hombros y un gorro, caminando con un bastón y diciendo: Tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Acá estaba Abraham con una barba larga, sosteniendo de un bastón de edad muy avanzada. Veo que a la mañana siguiente a sus hombros, la joroba de su espalda comenzó a enderezarse. El cabello de ella comenzó a cambiar. Fueron rejuvenecidos, mostrando así lo que él iba a hacer con la simiente real de Abraham. Cuando seamos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seamos arrebatados en el aire. Párrafo 12. Observe lo que sucedió. Déjeme que se lo pruebe. Ellos viajaron del lugar donde se encontraban en Mamre, Hebrón, hasta Gerar, tierra de los filisteos. Se dieron cuenta. Márquelo en el mapa y vea la distancia. Un viaje muy largo para una pareja de esa edad. Además de esto, allá en la tierra de los filisteos había un rey joven llamado Abimelech, que estaba buscando esposa. Él tenía todas aquellas muchachas filisteas, pero cuando vio a esta abuela, dijo: Es de hermoso aspecto. Se enamoró de ella y quiso casarse con ella. Era hermosa. Ella había sido rejuvenecida. Noten, ella tenía que traer y criar ese hijo y Dios la renovó. Recuerden, el cuerpo de Abraham estaba muerto y creo que Sara murió cuando Isaac tenía 37 años. Después de eso, Abraham se casó con Setura y tuvo 6 hijos más. Lea entre líneas, ese es un tipo. Eso muestra lo que él va a hacer con todos los hijos de Abraham. Estamos cerca de eso. Así que amigos, nuestros hombros caídos y demás cosas no hacen ninguna diferencia. El cabello canoso y lo que sea no importa. Nosotros no miramos hacia atrás, sino hacia adelante, lo que viene. Recuerde, esta señal que nosotros estamos viendo fue la última señal que Abraham y Sara vieron antes que viniera el hijo prometido. Creemos que estamos en esa hora. Párrafo 13. Imagínense a Isaac como de 12 años de edad, un muchachito hermoso, de pelo ensortejido y ojos marrones. Me imagino cómo se sentirían aquella hermosa madre joven y su padre. Pero un día Dios le dijo: Te haré padre de naciones por medio de este muchacho, pero quiero que los lleves a la montaña que yo te mostraré y los sacrifiques allí. ¿Pueden imaginárselo? A usted nunca se le ha pedido pasar por una prueba como esa. Él no hace eso hoy. Esos fueron ejemplos, sombras. ¿Tuvo miedo Abraham? No, señor. Él dijo: Estoy completamente persuadido que él puede levantarlo de los muertos porque yo lo recibí como de entre los muertos. Si el mandamiento de Dios me dijo que lo hiciera, he permanecido fiel y ha dado resultados. Me ha dado el hijo. Dios puede levantarlo de los muertos, de donde yo lo recibí como una figura. Oh, mi hermano y amigo, si Dios les da a ustedes el Espíritu Santo y el don de hablar en lenguas, ¿cuánto más deberían ustedes creer en su poder de sanidad, su bondad y misericordia? Él hizo eso en contra de todos los teólogos de la nación, los que dijeron que no podía ser así. Pero Dios lo hizo porque lo prometió. Entonces, párese como con un fusil, su palabra, su espada, crea la palabra de Dios. Dios lo dijo y eso arregla todo. Párrafo 14. Noten, él los llevó en un viaje de 3 días en mulas. Yo he caminado cuando me tocaba patrullar, perdón, como 48 kilómetros cada día a través del desierto, por así decir. Teníamos pies de gasolina, pero para aquellos hombres los únicos medios de transporte eran montar en animales o caminar. Abraham hizo un viaje de 3 días desde el lugar donde se encontraba, luego levantó su mirada y vio la montaña a lo lejos en el desierto. Tomó a Isaac y le ató las manos. Nosotros sabemos que aquí Génesis 22 es un tipo de Cristo. Lo llevó a la montaña, como también Jesús fue llevado a la montaña, al monte Calvario. Desde luego que ese era un tipo de Dios, entregando a su hijo. Pero cuando llegaron allá, él fue obediente. Y Isaac comenzó a sospechar y dijo: Padre, aquí está la leña, el altar y el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio?
Como Abraham conocía la palabra de Dios, dijo: Hijo mío, Dios se proveerá a sí mismo de sacrificio. Él llamó a aquel lugar Jehová Jireh. Él fue obediente hasta la muerte, ató a su hijo y lo puso sobre el altar. Luego sacó el cuchillo de su envoltura para quitarle la vida a su propio hijo. Cuando lo hizo, algo agarró su mano y dijo: Abraham, detén tu mano. En ese momento, a sus espaldas, aló un corderito enredado en un zarzal por sus cuernos. Baló un corderito enredado en un zarzal por sus cuernos. Párrafo 15. ¿No ha pensado usted de dónde salió ese cordero? Aquella tierra estaba llena de leones, lobos, chacales y otros animales que comen ovejas. Estaban lejos de la civilización, en una montaña donde no había agua. Él había recogido piedras para construir el altar. ¿De dónde salió ese cordero? Esa no fue una visión, porque él mató al cordero y tenía sangre. ¿Qué dijo él? Dios se proveerá de sacrificio. ¿Cómo se va a levantar usted de esa silla? ¿Cómo se va a sanar ese niño espasmódico? ¿O usted que está en esa silla y usted allí, o usted con problemas del corazón? No importa lo que sea, Dios puede proveerse a sí mismo. Abraham lo creyó. El patriarca permaneció fiel a la promesa. Él le dio la promesa: tu simiente, porque creíste mi palabra sin importar las circunstancias, tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Por qué? Cada enemigo que se levantó contra Abraham fue como una figura. Enemigos como: ella es demasiado vieja y yo también estoy muy viejo. A pesar de eso, él permaneció fiel a esa promesa. Párrafo 16. El hombre que posee esa fe tomará la palabra de Dios sin importarle las circunstancias. Si usted no puede hacer eso, entonces no es simiente de Abraham. Esa fue la fe que tuvo Abraham. La promesa dada a Abraham fue que su simiente, su verdadera simiente, como dije hace un momento, el sello que Dios le dio a Abraham fue un sello de promesa. La verdadera simiente, según Efesios 4:30, está sellada con el Espíritu Santo después que hayan soportado la prueba. Piensen eso. Muchos creen que tienen el Espíritu Santo, otros afirman tenerlo. Muchos pueden mostrar evidencias y señales, pero si no se quedan con la palabra, eso no es el Espíritu Santo. Si usted cree toda la palabra, entonces es sellado después de la prueba. Cuando creemos cada promesa de la palabra, somos sellados con el Espíritu para confirmar la promesa. Así fue lo que hizo Abraham. Entonces tenemos el derecho de poseer las puertas de nuestros enemigos. Usted no puede hacerlo hasta que no llegue a ser esa simiente. Párrafo 17. Hablé de esto en Houston o alguna otra parte, quise decir Dalia, sobre la señal. Allá en Israel, un judío podía demostrar que era judío por la circuncisión. Pero Dios dijo: cuando viere la sangre, y la sangre os será por señal. La vida que estaba en aquella sangre no podía entrar en el que adoraba, porque era vida animal. Ese era un tipo de que venía una vida verdadera. La química, la sangre misma, tenía que ser aplicada sobre la puerta y los postes. Le aplicaban con el hisopo, que es una hierba común, mostrando así que no hay que tener una super fe. Solo basta con la fe que uno tiene, lo que necesita para encender su carro y venir a la iglesia. Mucha gente piensa que tienen que hacer algo. Eso está mal. Todo lo que necesita es una fe normal para aplicar la sangre. Escuche la palabra, créalo y aplícala. Eso es todo. Ellos recogían esta hierba allá en cualquier lugar de Palestina. Hisopo es una hierba que nace en las grietas de las paredes. La mojaban en la sangre y la untaban en el dintel de las puertas y los postes. Párrafo 18. Recuerden, no importaba cuánto estuvieran en el pacto, cuánto pudieran mostrar que estaban circuncidados o cuántas buenas personas fueran, el pacto quedaba anulado si la señal no estaba allí. Era solamente cuando viera la sangre. Hoy la sangre, la señal, no es la química de la sangre de Cristo, porque esta fue derramada hace muchos años.
la química. La vida animal no podía entrar en el humano porque el animal no tiene alma. El animal no diferencia el bien del mal, pero el ser humano sí tiene alma. 19. Pero cuando Jesús, el Hijo de Dios por nacimiento virginal, derramó su sangre, la vida de esa sangre era Dios mismo. La Biblia dice que somos salvos por la vida, la sangre de Dios. No por la sangre de un judío o un gentil, sino por la vida de Dios. Dios creó la célula de sangre y nació virginalmente. María no conoció varón ni tampoco puso el óvulo. Sé que muchos de ustedes quieren creer que el óvulo sí vino de ella. El óvulo no podía estar allí sin sensaciones. ¿Qué hizo Dios entonces? Él creó tanto el óvulo como la célula de sangre y ese llegó a ser el tabernáculo de Dios santo. Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Se fijan de dónde vino el óvulo? Su cuerpo era santo. Mi hermano, si no puede creer eso, ¿cómo se puede llamar cristiano? Somos salvos por la sangre de Dios. Allí tengo mi fe, no la sangre de un profeta, un hombre cualquiera, un maestro, un teólogo. Entonces, en la sangre de Dios, así lo dijo él. Se hizo un ser humano, cambió su condición, ensanchó su tienda haciéndole uno de nosotros. Él es nuestro pariente redentor. Tuvo que hacerse semejante a nosotros porque esa era la ley. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Párrafo 20. Noten. Él salió de él. Era Dios, el Espíritu, y ese Espíritu entra al creyente. Por lo tanto, estamos identificados con la misma vida que estuvo con él en el sacrificio. ¿Cómo pueden ver la vida de Dios moviéndose entre la gente y llamarla una cosa inmunda cuando esa es la identificación con nuestro sacrificio? El que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará. Esa es la vida del sacrificio. Regresando. Cuando ponemos nuestras manos sobre Él y nos consideramos muertos a nuestra propia manera de pensar, ¿cómo podemos creer esto y dejar que las denominaciones nos metan en credos? Estamos muertos en esas cosas. Pablo dijo, nadie me sea molesto, porque Él estaba unido a un absoluto, Cristo. Toda gran proeza va ligada a un absoluto y mi absoluto es la palabra. El absoluto de todo aquel que haya nacido verdaderamente del Espíritu es la palabra de Dios. Yo estoy ligado a ella. Puse mis manos sobre ella. Esta tomó mi lugar y me he identificado con Él. Sabemos que Él prometió identificarse con nosotros. Eso produce fe genuina. No la fe nuestra, sino la de Él. Eso es algo que no podemos controlar, sino Él. Continuamos con la lectura, hermana Reina, a partir de los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, poseyendo las puertas del enemigo después de la prueba. Párrafo 21. No importa a cuántas iglesias pertenezca y cuántas veces lo hayan bautizado, hacia adelante o hacia atrás, hasta que ese sello no sea puesto sobre usted, no tiene derecho a decir que está unido con el sacrificio.
¿Qué es el sello de Dios? Efesios 4:30 dice: No contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. No dice de un avivamiento a otro, sino eternamente sellado hasta el día que sea redimido. 22. Recuerden, si usted nunca estuvo en los pensamientos de Dios, nunca estará con Dios. ¿Cuántos saben que Él era redentor? Entonces, lo redimido tiene que regresar al lugar de donde cayó. Si Él viene a redimirnos, es porque hubo un tiempo en que no teníamos que ser redimidos, pero todos nacimos en pecado. Fuimos formados en iniquidad. Vinimos al mundo hablando mentiras. Eso muestra que el cristiano verdadero es un atributo de los pensamientos de Dios, desde antes que existiera un mundo, una estrella o el aire. Es eterno y Él viene a devolvernos la redención. Es el pensamiento de Dios convertido en palabra, manifestado y vuelto otra vez a su pensamiento. Pariente redentor, por eso fue que Dios se hizo uno de nosotros, para redimirnos. Nadie más podía hacerlo, ni un ángel, ni nadie más. Él tuvo que descender y ser tentado como nosotros para redimirnos. 23. Vigilemos la simiente natural de Abraham ahora. Vamos a chequear a algunos de esa simiente natural y veamos si Dios guardó su palabra con esa simiente, que era Isaac. Examinemos algunos de esa simiente natural que creyeron la promesa completa de Dios, sin dudar. Recuerden, miles de miles fueron circuncidados y aún así no eran simiente de Abraham. Aquel que es judío exteriormente no lo es sino el que lo es interiormente. Muchos de ellos fracasaron amargamente. Observe, ellos dijeron en el desierto, nosotros. El día de la Pascua o cuando bebieron de la fuente, San Juan 6, todos estaban gozándose. Jesús dijo, yo soy la roca que estuvo en el desierto, soy el pan que descendió del cielo. Cualquiera que comiere de él no morirá. Amén. Ellos respondieron, nuestros padres comieron el maná en el desierto durante 40 años. Él añadió, todos están muertos. Muertos. Tome esa palabra y estúdiela. Eternamente separados, aunque eran simiente de Abraham. Muerte significa separación, aniquilamiento, destruido completamente. Jesús dijo que todos ellos estaban muertos, a pesar que eran judíos circuncidados. Pobrecitos, solo porque somos metodistas, bautistas, presbiterianos o hemos hecho una confesión. El diablo cree tanto como nosotros creemos. Tenemos que estar identificados con esto. Dios tiene que ser testigo de eso, sellándolo con el Espíritu Santo. No hay dudas en la palabra. Si usted dijera, bueno, eso fue para otro día, allí hay algo malo. 24. ¿Qué tal si usted le dijera a un hombre que el sol está brillando, pero él baja hasta el sótano y dice, niego eso, la luz no existe y no creo eso? Tiene que haber algo malo en ese hombre. Podría estar desequilibrado mentalmente. Si él rechaza los rayos cálidos de la luz y su poder dador de vida, mentalmente hay algo malo en él. Cuando un hombre ve la palabra de Dios clara e identificada delante de él y baja las cortinas denominacionales, espiritualmente hay algo malo en ese hombre. Algo está mal en él, espiritualmente mal. Él no puede recibirla. Ciegos y no lo saben. Van al juicio y el juez será Dios. 25. Vamos a estudiar a algunos de ellos, simiente de Abraham, que creyeron. Veamos lo que sucedió. Escojamos a los jóvenes hebreos.
porque ellos se mantuvieron firmes y no toleraron la adoración de imágenes. Ellos se negaron a postrarse a la imagen que el rey del país había hecho. Era la imagen de un hombre santo, la imagen de Daniel. Eso muestra que los gentiles entraron por el lado equivocado, adorando la imagen de un hombre santo, y va a terminar igual, cuando la gente sea forzada a adorar la imagen de otra persona. Eso viene por revelación. Daniel pudo interpretar la palabra escrita en la pared. Así llega y así termina. De la misma forma, la imagen de los gentiles. Noten que ellos se negaron a hacerlo. ¿Qué hicieron? Eran simiente de Abraham, permaneciendo fieles a la palabra. Así poseyeron las puertas del enemigo, el fuego. Ellos lo hicieron. La palabra de Dios es verdad. 26. Daniel fue probado por adorar a un Dios verdadero. Él fue probado por eso. En el tiempo de la prueba, él la soportó. ¿Qué hizo Dios después que, como diríamos nosotros, parecía que estaba acabado? Ellos no sabían qué hacer. Se lo iban a echar a los leones como alimento. Pero Daniel permaneció fiel durante la prueba. Sabía que había solo un Dios verdadero y poseyó la puerta de su enemigo. Dios cerró la boca de los leones. Amén. Moisés permaneció fiel a la palabra prometida durante la prueba, delante de aquellos falsos personificadores, Janes y Jambres. Observe, Dios se había encontrado con él y le había dicho que hiciera eso, mostrara esas señales y que cada señal tendría una voz. Moisés fue allá, echando su vara en tierra, tan bien como sabía, y ésta se convirtió en serpiente. ¿Saben lo que sucedió? Aparecieron los imitadores e hicieron lo mismo. Moisés no levantó las manos y dijo, supongo que esto está mal, sino que permaneció allí y esperó en Dios. Él permaneció fiel, sin importar cuántos imitadores habían. Él permaneció fiel a su comisión, la de sacar al pueblo de aquel lugar. Cuando el mar apareció en su camino, Dios le permitió poseerlo y las puertas fueron abiertas por la columna de fuego que lo guiaba. Él guió al pueblo hacia la tierra prometida. 27. Josué fue otro gran líder. Solo dos de los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida, Josué y Caleb. Llegaron a un lugar llamado Cades, que en ese tiempo era el centro del mundo, puesto que era el lugar de juicio. Enviaron 12 espías para reconocer la tierra y los 12 regresaron. 10 de ellos dijeron, oh, esto es demasiado trabajo, no podríamos hacerlo. Parecíamos langostas al lado de ellos. Pero, ¿qué hizo Josué? Él tranquilizó al pueblo diciéndole, esperen, nosotros somos más que capaces para tomarla. No importa cuán pequeños seamos o si somos minoría. ¿Qué estaba haciendo él? Permaneciendo fiel a la promesa. Les doy esta tierra, pero peleen cada centímetro de ella. Amén. ¿Cree usted eso, madre? Dios le ha dado su sanidad, pero usted pelee cada centímetro de ella. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. La huella del pie significa posesión. Todo es suyo. Toda promesa le pertenece. Pero usted pelee cada centímetro del camino. Amén. 28. Josué sabía lo que Dios había dicho. Él era simiente de Abraham. Por eso dijo, yo creo que Dios nos dio la tierra y podemos tomarla. Él soportó la prueba en contra de todo Israel. Todas las tribus lloraban y él dijo, estad quietos, Dios dio la promesa. No importa cuán grande sea usted, lo que se le oponga o lo que los doctores digan,
Dios dio la promesa y es asunto de él hacerlo. Amén. ¿Qué hizo él? Cuando llegaron al Jordán, él poseyó la puerta. Eso fue lo que hizo. Jericó estaba cerrada como una tortuga en su concha. ¿Qué hizo él? Poseyó las puertas. Aún aquel día, cuando su enemigo intentaba conquistarlo, él poseyó las puertas de su enemigo al ordenarle al sol que se detuviera. El sol le obedeció y no se puso por casi 24 horas. 29. Dios es fiel a su promesa. Sin importar lo que tenga que hacer, él voltearía los cielos antes de permitir que su palabra salga derrotada. Amén. Él nunca hizo una promesa que no pueda cumplir. Yo soy el Señor que sana todas tus enfermedades. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Para el que cree, todo es posible. Amén. Josué creyó eso, aunque Dios tuvo que detener el movimiento de la tierra. Él la sostuvo con algún poder, su propio poder. Así el mundo no giró por casi 24 horas, hasta que Josué se hubo vengado de sus enemigos. Él tomó las puertas, seguro que lo hizo. Dios siempre es fiel. Párrafo 30. Ojalá tuviera más tiempo para estudiar otros héroes, pero me quedan 10 minutos. Observe a estos preciosos héroes y grandes guerreros de la fe, porque lo fueron. Todos murieron en las puertas de la muerte. Todos perecieron en las puertas de la muerte. Ahora viene la simiente real de Abraham. Aquellos eran la simiente natural, Isaac. Pero aquí viene la simiente real de Abraham, Cristo. La simiente de Abraham por fe. Eso es lo que se supone que somos nosotros. Veamos si somos o no. La natural era solo un tipo. Todos nacieron por nacimiento natural, pero él vino por nacimiento virginal. Entonces no fue de la simiente natural de Abraham, un judío. Él vino por la simiente de fe, de la promesa. Se supone que nosotros somos sus hijos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga a la altura. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Poseyendo las puertas del enemigo después de la prueba. Servicio realizado en Demon Springs, Luisiana, Estados Unidos, el día 22 de marzo del año 1964. Continuando con la lectura, párrafos 31 dice: Observen lo que él hizo cuando estuvo en la tierra. Conquistó y poseyó todas las puertas de los enemigos que tuvo. Era la simiente real. Él lo prometió por la palabra y lo conquistó. Conquistó las puertas de la enfermedad por nosotros. Eso fue lo que vino a hacer. Ustedes enfermos, recuerdan que él conquistó esas puertas. Usted no tiene que conquistarlas. Él lo hizo. Los otros hombres tuvieron que conquistar sus propias puertas, pero usted no tiene que hacerlo. Ya están conquistadas. Él conquistó las puertas de la enfermedad. ¿Qué dijo él que haría cuando conquistó las puertas de la enfermedad? Todo lo que pidiereis en la tierra y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Nos dio las llaves de la puerta. Él conquistó las puertas de la tentación por la palabra. La llave es, resistid al diablo y de vosotros huirá. Él conquistó todo, toda enfermedad. Él conquistó la muerte y el infierno. Conquistó lo que otros no pudieron conquistar porque eran de la simiente natural. Este es la simiente espiritual. Él conquistó las puertas del sepulcro y se levantó al tercer día para nuestra justificación. Somos más que vencedores. Entramos directamente allí por herencia. Somos más que vencedores. Estamos lidiando con un enemigo derrotado, porque la enfermedad, la muerte y el infierno están vencidos. Todo ha sido derrotado.
Ojalá yo fuera dos veces de mi estatura, pero me siento como si lo fuera. Estamos peleando con un enemigo conquistado. Párrafo 32. Con razón, cuando construían aquel bloque para contarle en la cabeza, Pablo podía decir: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Muéstrame si puedes hacerme retroceder y gritar, retorcer y gritar. Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Crees que me moldearás? Te mostraré una tumba vacía y allá yo estoy en él. Él me levantará en el día postrero. Un enemigo derrotado. La simiente real de Abraham. La natural no podía decirlo, pero la simiente real sí puede conquistar. Ya está conquistado. Él salió delante de nosotros y conquistó cada puerta para nosotros. Después de 2000 años está parado en medio nuestro el poderoso conquistador. No solo venció la enfermedad, sino también la tentación. Él conquistó todo enemigo, venció la muerte, el infierno y el sepulcro, levantándose otra vez. 2000 años después está en medio nuestro en esta tarde, identificándose a sí mismo como el poderoso conquistador. Amén. Todavía está vivo, vindicando su promesa a la simiente real de Abraham. 33. Él poseerá las puertas de sus enemigos para esa simiente. Él está vivo aquí, identificándose a sí mismo. ¿A quién es? A los que son simiente predestinada y pueden entenderlo. Él conquistó para aquellos que después de la prueba, de acuerdo a la promesa de la palabra, fueron sellados con el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo para confirmarles que Hebreos 13:8 es así. Son sellados con el Espíritu Santo que Abraham miró anticipadamente. Por fe lo creyó y ahora nosotros lo recibimos, mirando hacia la promesa que él hizo. Juan 14:2 está siendo confirmado en estos últimos días por el mismo conquistador resucitado. No es un sistema, sino una persona, Cristo el conquistador. No es por mi iglesia, la bautista, presbiteriana, metodista o pentecostal, no por eso, sino por Jesucristo. Él vive hoy y se levantó para nuestra justificación. Por cuanto él vive, dice que nosotros también tenemos vida. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. No una parte de la palabra, toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo soy la resurrección y la vida, y el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Posea usted la puerta de su enemigo. ¿Cómo podía él conquistar a Bosworth cuando Bosworth estaba en el conquistador? Por eso fue que dijo: La hora más feliz de mi vida es esta. Él conocía ese poderoso conquistador. Su seguridad descansaba en él. Oh, mi hermano, ahora podemos cantar. Vivo me amaba, muerto salvóme y en el sepulcro mi mal enterró, resucitado me dio justicia. Un día él viene, pues lo prometió. Párrafo 35. Esto es para aquellos que parecen estar derrotados. Creo que fue Edith Renee que no podía vender sus cantos cristianos. Nadie los quería. No tenían nada que ver con ellos. Oh, estaba derrotado y era un creyente. Pero un día el Espíritu Santo descendió sobre él. La puerta de su enemigo era que no querían su literatura. El Espíritu vino sobre él. Entonces tomó un lápiz y Dios le permitió escribir el himno de inauguración. Todos alaban el poder del nombre de Jesús. Que los ángeles caigan postrados, traigan la diadema real y corónelo, Señor de todos. Párrafo 36. En una oportunidad le preguntaron a la ciega Fanny Crosby: ¿Qué significa esto para ti? Ella no vendió su primogenitura como lo hicieron el pentecostal Elvis Presley, Bonnie de la Iglesia de Cristo y Reddy Foley, que vendieron sus talentos para el mundo. Así tienen Cadillac, $1 millón y discos de oro. Pero ella permaneció fiel en su puesto y clamó:
No me pases, no me olvides, tierno Salvador, muchos gozan tus mercedes, oye mi clamor, fuente viva de consuelo, tú eres mi para mí, a quien tengo en este suelo, sino solo a ti. Le preguntaron, ¿qué si cuando llegues al cielo estás ciega? Ella respondió, de todas maneras le conoceré. Volvieron a preguntarle, ¿cómo le conocerás? Ella dijo, le conoceré. Le dijeron, señora Crosby, usted podría ganarse $1,000,000. Yo no quiero $1,000,000, dijo ella. Pero, ¿cómo le conocerá? Ella dijo, le conoceré. Le conoceré y redimida a su lado me levantará. Le conoceré, le conoceré. Si no puedo verlo, palparé las heridas de clavo en sus manos. Ella conquistó las puertas de su enemigo. Sí. Si usted está en Cristo, él dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan la llave que deseen a la o la puerta que quieran poseer. Pedid lo que quisierais y os será hecho. ¿Cuál puerta está frente a usted? Si es enfermedad, usted es más que vencedor delante de ella. Entonces podemos cantar ese antiguo himno. Cada promesa del libro mía es, cada capítulo, cada versículo es, y tan divino estoy confiando en su amor divino, porque cada promesa del libro mía es, somos más que vencedores y la simiente de Abraham poseerá las puertas de sus enemigos. Cuando digan que esto no puede suceder, cuando quieran llamarlo diablo, Belcebú o alguna otra cosa, seguro que Dios poseerá cada puerta y conquistará al enemigo. Oremos. Párrafo 38. Señor, permite que la simiente de Abraham, yo sé que ellos lo entenderán, Señor. ¿Cómo puede esa palabra caer fuera de esa tierra verdadera? Ruego que entiendan ahora y que toda persona que viene en la línea de oración sea sanada. Señor, si hay algunos aquí que todavía no han hecho su confesión, que no se han parado públicamente por Cristo, listos a negar todos los credos y las cosas frías, formales y muertas que los han alejado de ti, que se levanten ahora diciendo, lo acepto como mi Salvador. Entonces en aquel día, tú te pararás por ellos. Con nuestros rostros inclinados, ¿habrá alguien aquí que quiera ponerse de pie y orar un momento diciendo, quiero pararme por él ahora para que en aquel día él se pare por mí en su divina presencia? Le doy la oportunidad si se pone de pie. Si está aquí y no le conoce, no le estoy diciendo que se una a una iglesia, sino que venga a Cristo. Dios le bendiga, hijo. ¿Habrá otro que diga, quiero levantarme ahora? Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, mi hermana. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Me levanto esta tarde. Estas buenas personas, hombres y mujeres que se han puesto de pie, me levanto en esta tarde. Aquel día cuando el doctor diga, bien, esto es el fin, su sangre está siendo derramada y la muerte está siendo sobre él o ella. Alguna mañana usted recordará que se puso de pie. ¡Párese por él ahora! El que se avergüence de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre y sus santos ángeles. Pero si me confesareis delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y sus santos ángeles. Dios le bendiga a mi hermana. ¿Habrá alguien en el balcón mientras esperamos ahora mismo? ¿Habrán algunos en el piso principal? Muy bien, tomaré su palabra, amigo. Si la palabra cae en tierra fértil, como la mujer en el pozo, ella entendió, estaba representada en el cielo antes de la fundación del mundo. Cuando aquella luz brilló, ella la reconoció. Dios le bendiga a mi hermano. Esa es una valiente. Dios le bendiga a mi hermano. Usted podrá haber hecho grandes cosas en su vida, pero ahora está haciendo lo más grande que haya podido hacer jamás, pararse por Cristo. Nuestro Padre Celestial, la simiente ha caído en algún terreno esta tarde. Vemos que la vida está brotando. Hombres y mujeres se han puesto de pie y el ojo de Dios, que es omnipresente, omnisciente, omnipotente y todo lo mira, lo has visto. Padre, son tuyos y te los entrego como trofeos. Permite que sepan lo que significa la experiencia de ponerse de pie, que sepan lo que han hecho. Se han parado con la minoría despreciada del Señor. Que permanezcan fieles hasta aquel día cuando lleguen a tu presencia. Entonces aquella hermosa voz dirá, sí, Padre, un día en Baton Rouge o en un lugarcito llamado Venice Spring,
Él se paró por mí y ahora yo me paro por él o ella. Concédele, Señor. Son tuyos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga por ponerse de pie. Hagan esto por mí. Si usted es de los alrededores, de donde son estos pastores, búsquenlos, hable con ellos. Si todavía no han sido bautizados en el bautismo cristiano, hágalo. Júntese con creyentes verdaderos, no con manufacturados, sino con verdaderos creyentes. Mientras oramos, recordamos de estos pañuelos. Padre Celestial, estos pañuelos irán a lugares que no conozco. Tal vez un padre anciano y ciego estará sentado en algún lugar esperando que llegue este pañuelo. Un bebé estará en la cama de un hospital o una madre esperará frenéticamente por este pañuelo. Padre Celestial, te pido que vayas con ellos y como una señal de tu presencia hoy y nuestra fe en ti, como predicábamos de tu palabra, deja que la fe de Abraham, la misma que fue producida y dada a nosotros por Jesucristo, siga en estos pañuelos y que se sanen aquellos sobre los que son puestos. Los enviamos en el nombre de Jesús. Amén. Esperen un momento antes de llamar la línea de oración. El Dios omnipotente y poderoso, el grande y todo suficiente. Por favor, amigos, voy a comenzar a orar por los enfermos. Probablemente cuando dejemos, no le diga nada a usted. Quizás algunos se van antes de orar. No importa quién sea usted, si no se puso de pie hace un rato y no está seguro. Si es miembro de una iglesia, está bien, pero eso no es suficiente. Vea, el joven rico era miembro de una iglesia. Él le preguntó a Jesús lo que podía hacer para tener vida eterna. Pero nunca la aceptó y se marchó. ¿Qué cosa más tonta hizo aquel joven? No tomó su lugar. ¿Recuerdan la última vez que aparece identificado? Luego prosperó, se hizo más rico, sus graneros estaban repletos. Pero aparece por última vez en el infierno, donde las llamas lo atormentaban. No permita que eso le suceda a usted. Acepte a Cristo. Usted, jóvenes que están en el camino de cambio de vida, háganlo, escúchenme como su hermano, alguien que les ame. Estoy aquí porque los amo. Amo a Dios y yo a ustedes, y no puedo amar a Dios sin amarles a ustedes. Si tienen algún comentario de hacer, háganselo a mi hijo que está allá afuera o a alguno de mis hijos, permítame, saldré sin eso. Cualquier padre hará eso. También Dios, ame a su pueblo, ámense los unos a los otros. Y usted dirá, ¿por qué los regaña? El amor genuino es correctivo. Si su hijo estuviera sentado en la carretera y usted dijera, allá está sentado Junior, él no debería hacer eso. Pero no quiero herir sus sentimientos, usted no le ama. Allí lo podrían matar. Si usted no ama, lo hará entrar y le dará una nalgada, hará que lo obedezca. Así que es que Dios lo hace. El amor es correctivo. Eso es amor genuino. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir con la lectura de este glorioso mensaje. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 45 de este glorioso mensaje titulado Poseyendo las puertas del enemigo. Después de la prueba. Servicio realizado en Denman Spring, Luisiana, Estados Unidos, el día 22 de marzo del año 1964. Más adelante tenemos un servicio de culto y vamos a prepararnos. Gracias, Padre Celestial, por tu infinita gracia, por tu infinita misericordia, por tu infinito amor, oh Padre, que tú nos has permitido acercarnos de ti humildemente para conocerte más. A través de tu palabra, Señor, sabiendo de que en este último tiempo tú te manifiestas a través de tu palabra. El Espíritu Santo en la iglesia tuya, oh Padre, no una iglesia pentecostal, iglesia o bautismo, tantas sectas denominacionales, oh Padre, sino vino primera de Tesalonicenses 4:16, el mismo Jehová con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, oh Padre amado, esta es su segunda venida, oh Padre, y voz de aclamación siendo la primera etapa de tu segunda venida. Pueblo mío, salí de todas esas Babilonias, oh Padre. Muchas gracias por ese entendimiento. Y ahora, Padre amado, permite entrar en la cena de tu palabra, Señor. Porque sabemos que la luz ha llegado, como dice Ezequiel. Habrá luz en el atardecer. Y acá en el oeste, oh Padre amado, esa es confirmación de tu palabra. Simiente de Abraham, oh Padre, creyendo tu palabra. Si hay un día más, Señor, permite entrar nuevamente
a este glorioso compañerismo que es la lectura de estos mensajes. Permite entrar a los cultos donde nuestro profeta entraba en escena, Señor, y tú vindicabas tu palabra, él, oh Padre. De la misma manera queremos hacer, Señor, continuar con la lectura y que tu palabra sea vindicada en cada uno de vosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Nuestro Señor.